¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Débora. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo qué va? Qué naranja. ¿Viste? Qué lindo. Para muy arrancar bien la semana. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, ¿cómo Gaby? Estás? Bien, bueno, Gaby también tiene lo suyo, ¿no? También. Sí. Muy bien. Amarillo. Los labios color rubí y después el tonito. Amarillo. ¿Qué es? Mostaza. Y vos con tu corbata no te quedas atrás. Está encendida. Mirá, ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, me subo un poquito el micrófono, así me escuchan bien, porque es bien importante lo que les quiero contar en principio, que tiene que ver, esto lo hemos hablado en más de una oportunidad y lo hemos planteado, y de hecho hoy se está planteando desde el oficialismo, de 10 acuerdos básicos para la construcción de una Argentina para los próximos 20 años. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya lo ha presentado hace un tiempo y ahora lo confirma. Post elecciones, 14 de noviembre, se va a convocar a la oposición, pero no solo la oposición en lo político, sino también a distintos empresarios, sindicatos, etcétera. Decir, bueno, a ver, nos sentamos a una mesa y vamos con estos temas. Por un lado, y me gusta que lo hayan puesto en primer lugar, construir un sistema educativo del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Bueno, mucho por hacer, mucho hacia adelante en relación a cómo estamos hasta ahora y pandemia de por medio. De esta manera, tener una comprensión en relación a todo lo que tiene que ver con lo digital, no es un detalle menor, nos obliga a tener una mirada a largo plazo en relación a la construcción de la República Argentina. Todo esto, a ver, está todo marcado, 10 puntos al convocar, después vendrán las discusiones, el acercamiento, algunos estarán de acuerdo, otros que no, pero en principio de esto se trata. Romper la idea, punto 2. De pobreza cristalizada, y ahí es donde, también tema que venimos discutiendo, salir del esquema de programas sociales, ir a un esquema donde existan programas de empleo, pero empleo con capacitación laboral. Bueno, no, si yo quiero trabajar, pero no tengo capacitación, no soy empleable, de nada sirve. Ahora los discutimos dale, todos, dale. Ahora los vemos. Así ya hacemos los 10 y lo vamos charlando juntos. El tercer punto, preste mucha atención, porque habla de sustentabilidad a largo plazo. De nada sirve mucho de lo que podemos hablar o plantear si no es sustentable. Y acá hablamos de políticas de Estado, porque si hablamos de 20 años, son indudablemente políticas de Estado. Empieza Juan, sigue Pedro, seguirá María, y de esta manera pasan los gobiernos. No tomar deuda para otras cuestiones que no sean, preste atención, infraestructura o instrumentos de desarrollo intergeneracional. Es otro tema a tener en cuenta, decir, bueno, pero para esto hay que ponerse al día con las obligaciones que tenemos, porque si no, tomás para pagar, bueno. Mire el cuarto punto, matriz exportadora, clave, la potencia del sector agroindustrial, no solo commodity, lo hemos charlado, ¿no? Sí. No solo enviar la materia prima, sino agregarle valor y aquellos que compran, bueno, no solo comprar ese producto terminado, sino están comprando el trabajo argentino. Porque para agregarle valor necesitas inversión, necesitas gente que pueda trabajar y agregarle justamente a nuestra materia prima, los commodities, todo el valor que sea necesario. Aprovechar la potencia de la producción, ahí se habla de proteínas para agregar valor. Y lo que recién les comentaba, trabajo argentino, dando solvencia a la balanza comercial. Siempre el gran negocio es exporto más de lo que importo. La balanza comercial, si vos importo más de lo que estoy exportando, ahí la situación es compleja. El punto 5 tiene que ver con las energías. Otro de los temas. Todo esto se está hablando. El tema es que se tienen que sentar a una mesa y ponerse de acuerdo. Decir, bueno, vamos juntos. En realidad se está hablando, unos y otros están hablando del tema, tanto las energías tradicionales como las renovables. Cuando nosotros acá hablamos de cuidar el medio ambiente, hablamos del litio, hablamos de lo que ocurre con el petróleo, hablamos con la exploración, hablamos con, bueno, tienen parte que ver con esto, productos primarios mineros, agregarle valor para generación de dólares y empleo. El tema de las baterías con el litio es un ejemplo clarísimo. Ahí tenés un ejemplo claro. Algunas provincias que están ya vendiendo el litio, pero dice, bueno, acá hay que agregar valor, tratar de enviar las baterías. El litio es uno de los componentes más importantes que tiene que ver con lo eléctrico. En cuanto al punto 6, presupuestos mínimos ambientales que estén acordados. Argentina es deudor desde lo financiero,
pero por otro lado es acreedor en todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Por eso hay que encontrar ese punto de equilibrio que se cuantifique lo que ponen los países en vía de desarrollo y de esa manera Argentina puede llegar a aportar. El 7, la regulación en cuanto a incentivos fiscales, los procesos de desarrollo en cuanto a capital humano para ser exportador de talento y de conocimiento. Y de hecho eso está ocurriendo, pero lo ideal es ordenarlo. Y el punto 8, autorregulación, autocontrol de la política de los tres poderes del Estado, mecanismos de control, seguimientos de los tres poderes, y ahí habla de una estabilización en relación a los tres poderes del Estado argentino. Cambio en nuestro servicio exterior, entendiendo que el mundo cambió, el mundo está demandando y mucho de lo que nosotros generamos, bueno, y encontrar ese equilibrio, ¿no? No solo en el mercado común del sur, sino en la Unión Europea, etcétera. De hecho, hace ya varios gobiernos atrás que se viene trabajando en el libre comercio entre la Unión Europea y el bloque Mercado Común del Sur. Bueno, ese es otro dato a tener en cuenta. Y el nuevo acuerdo federal, no solo desde el punto de vista en lo fiscal, sino un régimen que defina bien, claramente, responsabilidades y recursos en un marco de un proceso de desconcentración que necesita la República Argentina. ¿Estás en desacuerdo en algo de todo esto? Difícil, ¿no? No, es muy totalmente. Son 10 puntos que justamente deberían estar todos de acuerdo. Y de hecho, como decía, ya hay algunas iniciativas, algunas de estas propuestas que ya están plasmadas en proyectos de ley. Uh-huh. Por ejemplo, el que tiene que ver con el puente al empleo, cuando habla de salir del esquema de programas sociales y que se convierta en trabajo genuino. Justamente está el proyecto que impulsó Sergio Massa. Y también se habla de impulsarlo a partir de un decreto para que aquellos que reciben un plan social, que reciben planes, que puedan pasar cuando a tener un trabajo estable. Cuando los contratan sigan percibiendo ese ingreso. Uh-huh. También, bueno, hace unos días se presentó el proyecto que fomenta la exportación del agro, digamos, ¿no? La agroindustria, el que tiene que ver con sustentabilidad, con movilidad sustentable y el de fomento a por supuesto a que los se tienen hidrocarburos, que dar digo, cantidad hay algunas de condiciones, ¿no? Totalmente. Para que todo esto se pueda, pero se habla a 20 años, Gaby. O sea que hay tiempo. Es un intento que se ha tratado de hacer desde los distintos gobiernos. Uh-huh. Recuerdo lo que fue en 2018, el gobierno de Mauricio Macri ya convocó a un gran acuerdo nacional. Uh-huh. Tuvo algunos encuentros con dirigentes del peronismo, con algunos sindicalistas, pero finalmente no se pudo concretar este gran acuerdo nacional. Y desde el peronismo también en otras oportunidades se intentó llevar esto adelante. Ahora, nuevamente, se está planteando desde el gobierno, desde aquí, desde la presidencia acá de la Cámara de Diputados. Acá lo que se plantea es hacerlo inmediatamente luego de del 14 elecciones. De noviembre, ¿no? De hecho, no importa el resultado de las elecciones. Sí. Es un intento que, como decíamos antes, ojalá se pueda llevar adelante esta vez. Está planteando que ese acuerdo se dé dentro de lo que es el Congreso, pero también a puertas afuera. No solamente en lo que tiene que ver con, por ejemplo, esto que recién mencionaba Débora respecto a algunos proyectos que es necesario que tengan el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, sino también por fuera del Congreso, que se pueda tener este diálogo con el sector empresario, con el sector de sindical, los gremios, sindical. Exacto, claro. Sí, y actores sociales, ¿no? Porque en definitiva todos estamos... Sí, las agrupaciones todos sociales. Tenemos la intención de que Argentina mejore, que Argentina salga definitivamente de una situación y que sea sostenible en el tiempo. Sí, 20 años es la agenda que maneja el mundo. 10 años, 20 años, sos previsible. Por eso digo, se tienen que dar condiciones, ¿no? Bueno, de hecho, el otro día también en el coloquio IDEA, Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera lanzó su candidatura a la presidencia, habló de la necesidad de avanzar con medidas o que tenga un acompañamiento del 70% de la sociedad. Digo, que no se sale de esto si no tenés un amplio acompañamiento. Sí. Y respecto de esto, también lo que plantearon es que el ámbito de debate para este tipo de medidas es el Congreso. El Congreso, claro. Que obviamente no se iban a prestar para sacarse una foto ni nada, digamos, que sea que vengan, proyecten proyectos de ley aquí en el Congreso y aquí y que, los y que el compromiso no exista de todas las partes. Exactamente. Es decir, bueno, acá está. Y cuando uno habla de políticas de Estado, bueno, vos
observá Brasil. Brasil tiene varios temas que han sido... Pasaron gobiernos que no tenían nada que ver uno con el otro y le dieron continuidad. Chile es una situación similar. Uruguay también. Uruguay. Bueno, Uruguay. Pensar un presidente y el otro a medida que van cambiando los gobiernos. Sí. Es decir, nada que ver. Unos con... Y sin embargo, le dan importancia a esto de... política de Estado, mediano y largo plazo. Insisto con esto de 20 años adelante, pero ya en algún momento tenés que comenzar. Ajá. Algún momento tenés. Por eso que haya puesto la fecha el día siguiente de las elecciones ya es un avance, digamos, que haya una fecha. Pues, de hecho, lo escuchás desde todos los sectores, que es necesario ponerse de acuerdo, pero Se escucha, que no ocurre. Pero hay que materializarlo. Exacto. Una cosa es lo que uno dice, y después hay que materializarlo. Es decir, bueno, muy bien, está la propuesta, la convocatoria, después tendrá quien va, quien no va. Claro. Bueno, la convocatoria, como vos pusiste ejemplo recién, fueron convocados en otro momento los distintos actores de la historia. Cuando Cambiemos pierde las PASO, Macri habló de esos 10 puntos también. ¿Se acuerdan que habló de acordar 10 puntos con la oposición? Que nunca se quedó en la nada también. ¿Por qué? No sé, nunca se concretó. Sí, nunca ahí se convocó, tal vez, y no fueron. Formalmente, no. Nunca se tal convocó. Vez en ese momento la diferencia que era que se estaba dando en un marco electoral y eso dificultaba las cosas. Pero previamente, en 2018, ya había planteado eso el gobierno de Cambiemos y ahora... Lo interesante es que también se está planteando para después de las elecciones, porque si se quiere hacer previamente, obviamente que no se va a poder. Se está haciendo hoy, se está anunciando, pero está claro que el anuncio fue, o por lo menos la propuesta. Luego de las elecciones, no importa el resultado. No es un detalle menor. No importa el resultado. Es decir, no lo hago para. Entonces, ahora a partir de allí, con todavía 2 años por delante de gobierno... y comenzar a trabajar en algunos. Son 10 puntos. Fíjate. Tema educativo, ¿quién se puede negar? Sustentabilidad a largo plazo en cuanto al endeudamiento, ¿quién se puede negar si ya no nos prestan nada, ni un alfiler, nada? Entonces, tal vez es uno de los puntos más importantes para un sector del oficialismo, sobre todo el tema del endeudamiento, de no volver a tomar deuda, y si se toma deuda... Para no volver a tomar deuda no tenés que malgastar. Si vos malgastás, vas a necesitar tomar deuda o... Por eso hay que leer todos los puntos. Fíjate, romper la idea de pobreza cristalizada. Y ahí aparece el tema de los planes sociales y decir, bueno, si vos generás trabajo genuino, vas a achicar la necesidad de ayudar con planes, etcétera. Por eso se tienen que dar todas las condiciones. La matriz exportadora es clave. Es clave, decir, bueno, a ver, ¿qué quiero exportar? Más allá de todo, carne. ¿Materias primas o exportar valor agregado? ¿Me entendés? Carne. Bueno, ¿qué voy a exportar? Y valor agregado, ¿qué significa? Ya el campo tiene valor agregado, pero más valor agregado. Es decir, bueno, tantas veces se ha dicho, en vez de trigo mandamos galletitas. Claro. Bueno, qué perfecto, hagámoslo. O sea, fíjate si tenés para lograr la balanza comercial. El tema energético, el mundo hoy tiene los ojos puestos en las distintas regiones internacionales donde va a haber, tenemos naturalmente energías renovables. Y Argentina es uno de esos lugares en el mundo. Sí, sí. Lo que decía el litio, que es un rubro a explotar, y digo, hay mucho por hacer todavía allí. Por ejemplo, es uno de los temas. Los presupuestos mínimos ambientales, bueno, ahí está, si hablas de presupuesto mínimo ambiental, es porque estás buscando un equilibrio en cuanto a la disponibilidad de dinero y lo que tengo que efectivamente gastar. El tema fiscal, bueno, cada uno de los puntos indudablemente estuvo estudiado, se analizó, todos saben qué necesita la Argentina. Y también todos saben que se tienen que sentar a una mesa para salir definitiva. Ya la sociedad lo está pidiendo. Exacto. Ya lo está pidiendo. Dice, bueno, basta, y a sentarse y a trabajar, ¿no? Bueno, en ese sentido, no es fácil. En ese sentido también, cuando uno pregunta en gobierno cuál fue un poco el espíritu de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con empresarios... tuvo que ver un poco con esto, con adelantarse a lo que quieren para después de las elecciones, de empezar a tener un diálogo más profundo respecto a qué Argentina se quiere e incorporar al resto de los sectores, de los actores políticos también, ¿no? Empresariales, políticos y sindicales. Y ahí no es fácil la situación, ¿no? Hoy le van a plantear desde comercio interior lo que tiene que ver con el congelamiento de precios.
viste, no son temas fáciles, no son temas sencillos en medio de una inflación, sí. Pero en algún momento tienen que empezar a bajar la inflación. Entonces, y de hecho se habló de aplicar la ley de abastecimientos y los empresarios que no cumplen con el confinamiento. Pero van a ir con una contrapropuesta a la reunión. Exacto, yo imagino que vaya a un punto medio. ¿Viste? Nadie quiere que esto vaya peor. Porque además si no tiene el visto bueno de los empresarios, no se cumple. No, te van a decir que sí, después. Y claro, y después no lo hacen, ese es el asunto. A ver qué decía el diputado Facundo Suárez Lastra en relación a este acuerdo político. A ver. Yo creo que en política no hay que temer, hay que animarse y ser muy firme, digamos. Yo veo con buenos ojos el decálogo de propuestas del presidente de la Cámara. Me parece que le faltan otras, le falta ahondar, le falta precisiones y le falta densidad política a nivel nacional. El presidente del Congreso es una cosa, el Poder Ejecutivo es otra. La agenda parlamentaria de este Congreso está, y no hablemos de este Congreso, en general del Congreso está muy alineada a la impronta que ponga el Poder Ejecutivo Nacional, las iniciativas que ponga el Ejecutivo. Entonces no sabemos hasta qué punto esta buena voluntad del presidente de la Cámara, de Massa, expresa al conjunto del gobierno. Pero yo diría que la situación del país es lo suficientemente difícil, complicada y frágil como para que estemos atentos y abiertos a cualquier perspectiva de diálogo, siempre con cuidado, sin miedo, pero con mucho cuidado, sabiendo que le falta mucho al gobierno nacional de demostración de apertura, de criterio, de formular propuestas. Se esconden todas las cartas, no sabemos cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario. El propio presupuesto no está siendo tratado como corresponde. Se presentó hace un par de meses, todavía no está el Congreso funcionando con los funcionarios del gobierno informando. Entonces, la mayor de las aperturas, sin miedo, pero con el cuidado del caso. Claro, ahí está, ¿eh? La situación es muy frágil para no estar abiertos al diálogo. En resumen, lo que decía Facundo Suárez Lastra. Bueno, chicas, ¿qué tenemos ahí de por medio para la próxima sesión que quedó a tildar? ¿Qué temas? Hay varios temas que quedaron hasta ahora están en el temario, que son, bueno, el proyecto de ley de etiquetado frontal. Uh-huh. Tenemos el de personas en situación de calle. Está también el proyecto de la ley ovina que finalmente se va a incorporar. Se incorporó en el temario, así que bueno. Ah, bueno, es posible que el 26 se trate. Exactamente. Fue uno de los temas que más enojó a la oposición que no haya sido incluido en la sesión que finalmente no fue. Exactamente. Bueno. ¿Qué más? Está también, bueno, el de violencia institucional, personas en situación de calle, decíamos, hay otras iniciativas que tienen que ver con la cesión por parte del Estado Nacional de predios a las distintas provincias. Y tenemos también el proyecto de ley de régimen previsional especial para trabajadoras y trabajadores viñateros. Ahora vamos a contarles un poquito de qué trata esta iniciativa. Es para, donde tengas viñedo en cualquier provincia argentina. Sí, así es. Puede ser San Juan como Mendoza, así por ejemplo. Así es. Bien. Es para todo el territorio nacional. Uh-huh. Vamos a ver la primera placa sobre este tema que, dice que las personas beneficiadas por este régimen podrán jubilarse a partir de los 57 años sin distinción de sexo, siempre que acredite 25 años de servicios con aportes, ¿no? Recordemos que una de las razones por las que se plantea que se baje la edad para jubilarse a los 57 años tiene que ver con las condiciones laborales que suelen tener. No sé si ya esa edad te da el físico para poder trabajar en ese tipo de tareas, ¿no? Son condiciones muy adversas para aquellas personas que trabajan en los viñedos y por esa razón se plantea la edad de 57 años. Y en la segunda plaquita que tenemos dice que la contribución patronal será la que rija en el régimen común, incrementada en 2 puntos porcentuales. Y acá, un punto muy importante que tiene que ver con que la norma va a beneficiar a más de 35.000 trabajadores y trabajadoras del sector y iguala
estas condiciones con el régimen de las trabajadoras y trabajadores rurales. Este es un tema también que se venía planteando y discutiendo hace bastante tiempo, porque se decía, bueno, cómo las trabajadoras y los trabajadores rurales tienen la posibilidad de tener una jubilación anticipada, y en el caso de quienes trabajan en los viñedos no estaban en estas condiciones. Bueno, finalmente lo que va a ser esta iniciativa, en caso de que se apruebe, es igualar las condiciones con aquellos que trabajan en el sector rural, ¿no? Entonces, y algo similar se da en la construcción también. Sí, algo similar, ¿viste? Sí. Porque son tareas muy pesadas. Y sí, que, sí, bueno, o trabajadores del sur, organismo, te digo, hay distintos gremios que tienen un régimen. Por eso el detalle de la cantidad de años de aporte, porque significa los años que vos trabajaste. Claro. En forma, a ver, debidamente reglamentaria, ¿no? Sí, 25 años. Puede tener gente que trabajó en forma clandestina, los contrataron en forma clandestina, y ahí esos años se pueden computar, lamentablemente. Sí. O sea, vos tenés excepto la edad. Excepto que tengan como demostrar. Claro. Sí. Pero bueno. Sí, viste que es difícil. Es difícil. No. Bueno, en principio este proyecto de ley, ¿esto también se incorpora? Esto está en el temario para tratar en la próxima sesión el 26, el 26 de octubre. De hecho, esta iniciativa que estaba en la sesión también, que no fue, hizo que los diputados de Mendoza de Juntos por el Cambio sí dieran quórum en la sesión, porque estaban interesados en que se trate esta iniciativa que justamente son esos dos que se los radicales. Radicales de Mendoza que justamente estaban interesados en que salga este proyecto de ley, y eran los que también apuraban a que haya una sesión antes de las elecciones dar una respuesta a los bueno, de sus indudablemente provincias. Temas que van a tener que trabajar y lo van a tener que... Sí, que hay no hay mucho desacuerdo. También es importante mencionar que el temario se construyó en base al diálogo entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición. Se consiguió hacer un temario de consenso donde se incluyeron todos los proyectos de ley que se habían pensado para tratar la sesión anterior, que finalmente no fue, que no se pudo llevar adelante, con nuevas iniciativas. Así que, bueno, veremos si hay otros temas más que se incluyan a último momento, ¿no? Bueno, es el 26 y tenemos comisiones. Mañana hay dos reuniones de comisión. Mañana hay dos reuniones de una comisión. Una es de cultura, ¿sí? Ven a la tarde. Y la otra salud. De transporte. Hay transporte. Transporte. Que es la que habíamos hablado de alcohol cero al volante. Ah, sí. Que hoy la ley establece que una tolerancia de hasta 0,5 miligramos, y lo que establece esta ley es que sea de 0% para conductor de auto privado, motocicleta y obviamente para transporte de pasajeros, que eso ya rige el 0%. Sí. Así que mañana se reúne. Es una iniciativa. Hay varios proyectos de ley, uno es del ahora ya no más diputado Facundo Moyano, que venía impulsando fuerte la medida. Bueno, y se va a tratar. Parece bárbaro. Mira, no hay fin de semana, te tomo el fin de semana, madrugada de sábado, madrugada del domingo, no tengas un choque donde no tengas alcohol de por medio. De los que se conocen. Claro. Imaginen ustedes. Así que me parece bárbaro. Sí. Cero es cero. Cero es cero. Y en todo el territorio nacional. Sí, es una ley y nacional. Y sea profesional, particular, no importa. Claro, porque hoy te rige esta diferencia. Si es transporte de pasajeros es cero, pero si es particular hay tolerancia, lo mismo si es moto. Ahora es cero para todos los casos. Es para todos, directamente. Exactamente. Bueno, vamos a un tema que tiene que ver este proyecto del empleo verde. Lo presenta la diputada Josefina González de la Unión Cívica Radical. A ver. La verdad que es un proyecto que presentamos la semana pasada. Justamente el proyecto lo titulamos a 70.000 por hora y para la creación de un programa de empleos verdes. Bueno, sin duda es que esto apunta en primer medida a un gran tema que tenemos en la Argentina, que es la necesidad de la creación de empleos genuinos, ¿no? Y yo siempre remarco las cifras que son alarmantes en la población en general, pero que también digamos, van en detrimento fundamentalmente de la población joven, ¿no? Del 50% de desempleo que hay en la Argentina, la mitad son jóvenes menores de 30 años, y que si no los afecta, digamos, la falta de empleo, también es el empleo informal, ¿no? Y todo lo que eso implica en una Argentina como la que estamos viviendo hoy, de crisis económica y social. Y por lo tanto, me parece que apostar a la creación de empleo genuino tiene que ser uno de nuestros grandes desafíos, y que espero sea el centro o una de las grandes prioridades en este acuerdo marco al que anuncian el oficialismo que van a convocar a la oposición. Entonces, este programa lo que busca es vincular
algo que se está discutiendo en el mundo y que Argentina no debería quedar exenta, que es la creación de empleos también apostando al desarrollo sostenible. Justamente a lo que apuntamos es a la generación de empleo apostando o apuntando a la cuestión económica, social y también a la protección del ambiente y a la utilización de energías renovables, ¿no? Este programa de empleo verde lo que busca es incentivar a la fabricación, a la instalación y al mantenimiento de paneles de energía solar térmica y fotovoltaica, es decir, tanto la energía solar que se utiliza para generar calor como la que se utiliza para generar electricidad. Y en algún punto creemos que es importante no solo apostar a la capacitación y a la formación, sino también a empezar esa transición energética en la que necesariamente tiene que entrar la Argentina, que tiene que buscar la diversificación de la matriz energética, ¿no? Sabemos que hoy por hoy una de las energías, digamos, de las que se alimenta hoy o centrales de la Argentina es la industria de los hidrocarburos, y en algún punto todos somos conscientes que es necesario avanzar hacia mayor utilización de las energías renovables. Entonces, en un punto creemos que, como decimos vulgarmente, matamos dos pájaros de un tiro si apostamos a la generación de empleo, apostando también al cuidado y la protección del ambiente. Ahí está. Viste, parte de lo que hablábamos en relación a los 10 puntos, ¿no? El tema de medio ambiente, etcétera. Exactamente. Son todos temas de agenda. Todos temas de agenda. De agenda hoy, mañana, uh-huh, y que nos va a llevar mucho tiempo. Primero, a ver, es como decir, todos sabemos al puerto donde tenemos que llegar, pero mientras tanto la tormenta la tenemos que pilotear. Igual. Y para pilotear la tormenta tiene que estar de acuerdo el capitán del barco, los marineros, toda la tripulación, porque si no los pasajeros se ponen nerviosos. Hay que ponerse no sé si el ejemplo cómo. Vale, pero más o menos así. El puerto lo tenemos claro, todos sabemos a dónde tenemos que llegar. El tema es que, viste, nos tenemos que poner de acuerdo. En el cómo, para mí, más que nada. Y sí. Bueno, pero ahí está el cómo. El tema es que hay que tomar decisiones porque si no, viste, el barco corre peligro, ¿no, Gaby? Sí, hay algunas iniciativas en lo que tiene que ver con el tema medioambiental en los que se puede tratar ya de ir avanzando, que por ejemplo la ley de humedales que está ahí un poco, uh-huh, trabada y que es una iniciativa que tiene apoyo de sectores del oficialismo y también de la oposición, más allá de algunos planteos que se puedan hacer, pero que es un tema en concreto, como vos decías antes, bueno, después en concreto, bueno, hay una iniciativa. El tema es que lo vienen pateando ese tema de humedales, ¿no? Sí, porque, claro. Todos lo plantean, pero hacia adelante. Y algo que te plantean también de la oposición, por ejemplo, tema presupuesto, que es más sencillo, se supone que tema endeudamiento. No se ponen de acuerdo en el propio oficialismo si tiene que primar la prudencia fiscal o gastar más. Uh-huh. Y dicen, bueno, que se pongan de acuerdo entre el propio oficialismo qué proyecto de ley de presupuesto quieren y después que nos los planteen. O sea, eso, llevarlo a estos 10 puntos es complicado. Sí. Así que no, nadie requiere... A ver, está claro, nadie dice que es simple. No, pero digo, lo pienso en algo tan sencillo como todos los años, que es el presupuesto, que se trata todos los años, todavía no se ponen de acuerdo. O sea, va a requerir... Porque incluso al plantearte que es hacia 20 años, tampoco es propio de quien hoy gobierna. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces no es decir, bueno, a ver, ¿qué me estás planteando? No. Bueno, a ver, ¿qué hacemos entre todos? Y vos también, uh-huh, le tenés que abrir el juego al otro. Totalmente, sí. Porque si no, ¿para qué me traes? Exacto. Entonces, bueno, nos sentamos y esto... Oíme, todavía son 2 años de gobierno, Gabriela. Sí, claro. Entonces, imagínate si hay para trabajar. Totalmente, ¿viste? Sí. Y estabilizar situaciones. Sí, que ¿no? Además es cierto que estos temas son muy difíciles de discutir en lo que es un contexto electoral, por eso es necesario que pasen las elecciones para que se pueda empezar a dialogar sobre algunos de estos puntos. Tal vez no se puedan los 10 puntos, pero hago 5 o algunos que son como los ejes claves, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Hay algunos temas en lo fiscal, es más fácil. La deuda, el ordenamiento de todo. De las cuentas públicas. No, por eso te dice, no, la fotito sola no, tenemos que... A ver, vamos a ponernos a trabajar. Pues la misma gente te está diciendo eso, a todos. Y proyectos que no tengan la mitad más uno de los votos, sino que sean proyectos de ley muy consensuados, cosa que el siguiente gobierno no venga y lo cambie. Sí. Y no, si son políticas de Estado... Por eso, tenés pero... que... A ver qué decía el diputado Emilio Seff en relación al acuerdo político y la situación económica. A ver. Nosotros no queremos que fracase el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Y no es porque estemos bailando en una pata de contentos y de alegres porque el país esté endeudado y no pueda pagar sus deudas, sino porque nosotros sabemos que el único camino para empezar un camino de recuperación, una vía de recuperación, es acordando con el Fondo Monetario, sin empezar a pasar facturas de si la deuda la tomó Macri y si Macri debió tomar la deuda por el déficit de Cristina y si Cristina tenía déficit porque venía no sé qué antecedente. Bueno, eso ya pasó. Lo que hay que ir para adelante y hay que acordar con el Fondo Monetario en las mejores condiciones que podamos para que la Argentina tenga la posibilidad y el punto de partida para un proceso de recuperación de su economía. Y como hablando de la economía, también estamos hablando de la sociedad en general y en todos los aspectos. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Estuvieron ayer en la plaza. Y son toda gente del gobierno, gente del Frente de Todos. Entonces, si vamos a hablar de la Argentina ingobernable, ¿cuál es la gobernabilidad que asegura el no acordar con el Fondo Monetario nuestra deuda? Es exactamente asegurar la no gobernabilidad del país. Por lo tanto, yo coincido con todos los lineamientos que pusieron en general, todos los que hablaron en el coloquio de IDEA. Creo que esos coloquios son interesantes. Ahora, también como muchísimos argentinos digo, hay demasiada palabra y pocos hechos. Sería bueno que nos dediquemos un poquito más a producir hechos y ya las palabras están agotadas. Bueno, la pobreza y la inflación es uno de los temas que Alberto Assef, decía, yo dije Emilio, es Alberto, no sé si se llama Emilio Alberto, pero Alberto, ahí está, yo lo conocía más por Alberto Assef. Bueno, perfecto. Continúa el trabajo legislativo entonces en la Cámara de Diputados. ¿En qué horario tiene mañana comisión, chicas? Ay, ¿a qué hora? Sé que una es a las 4 de la tarde. A las 15 horas las 15, la de Cultura y sí. A las 16 la de Transporte. Ah, muy bien. Sí. ¿Y necesitan hisoparse algo o no? Sí, porque claro, van a ser presenciales. Sí. Hasta ahora las comisiones, la mayoría de las reuniones de comisión venían siendo virtuales. A excepción de algunas que hubo presenciales, pero bueno, ahora van a ser presenciales. O sea que tienen que hacer trabajo de testeo, etcétera. Exacto. Y la semana que viene lo mismo, para la sesión tienen la sesión que venir del 26. Todos, hisoparse. Ajá, está bien. Bueno, vamos a presentar la provincia de San Luis. Diputado Karim Alume, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice? Saludos a la audiencia. Gracias por atendernos, diputado. Muy amable, muchas gracias. Bueno, en principio, y recién hacía un repaso junto aquí a mis compañeras, estos 10 puntos convocando a la oposición desde la Cámara de Diputados, desde la Presidencia, hacia el día posterior a las elecciones del 14 de noviembre. ¿Cómo lo ve usted, diputado? Me parece que es importante, que es un paso adelante. No, si me preguntás a mí, la política argentina creo que ha decepcionado muchas veces, independientemente de los colores políticos que gobiernen y que sean oposición. Creo que la Argentina está en una fijada difícil, que tiene que ver también con un camino y con una manera de hacer política de muchos actores políticos, que tiene que ver con el centralismo, que tiene que ver con la falta de federalismo, que tiene que ver con crisis en las propias estructuras de los partidos políticos y también con crisis mucho más profundas que tienen que ver con la constitución de nuestra sociedad, con la forma de pensar la educación, con saber cuáles son los temas fundamentales para salir adelante, con cierta falta de empatía en algunos casos y otros casos cierto hartazgo. Así que creo que es un desafío importante. Creo que el primer gran desafío fue vencer tal vez el temor a convocar a un tipo de diálogo en este sentido, que creo que es un paso importante. Ojalá tenga resultados a corto, mediano y largo plazo, que creo que es un poco la esperanza que tenemos los argentinos y una manera también de tratar de demostrar a la sociedad que la política está a la altura de estos desafíos, ¿no es cierto? Claro, porque, a ver, pasaría a ser una grandeza y hablar de política de Estado,
pero como usted bien dice, de todos los colores. Acá sentarse a una mesa, decir estamos todos en el mismo barco, capitán, marinero, tripulación completa y los pasajeros nerviosos. Sí, es importante también que la sociedad se sienta partícipe. Uh-huh. Porque si muchas veces la sociedad siente que quienes representan los distintos poderes del Estado no tienen nada que ver con la realidad que ellos viven día a día, poca legitimidad va a tener cualquier acuerdo que se pueda lograr entre las fuerzas políticas. Uh-huh. Entonces, en este sentido, yo tengo mucha más fe en que la sociedad vea o se vea representada por los actores antes que tal vez los actores lleven sus propias ideas a esa mesa. Yo te lo digo porque yo tengo una posición muy, muy diferente a muchos de los políticos que representan el arco opositor. Soy uno de los que cree tal vez que la educación es el único camino para el desarrollo argentino. Uh-huh. Y sé que hay muchos sectores que creen que la educación es parte del déficit fiscal. Entonces, el desafío también está ponerse de acuerdo y representar lo que creo yo que la mayoría de la gente cree que hay temas fundamentales para mejorar su calidad de vida, principalmente. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Desde la oposición, puntualmente, Mario Negri, presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, planteó hoy que ese ámbito para llegar a un acuerdo debía ser el Congreso de la Nación. ¿Coincide que debería ser el Congreso de la Nación o cuál el contexto, digamos, si tiene que ser más amplio y el punto final, el Congreso, cómo debería implementarse y qué sectores no deberían quedar afuera para llegar a ese acuerdo? Yo creo que el ámbito tiene que ser un ámbito federal, pluralista. Tiene que ser un ámbito de respeto, de consenso, de una visión solidaria y generosa. No sé si el Congreso tiene esas características. Y si lo plantea Mario Negri, lo más probable es que sea alguna chicana política para lograr algún rédito a corto plazo que viene realizando en los últimos tiempos en cualquier tema de que él trate. Creo que el ámbito debe ser lo más plural posible y el Congreso en este sentido no creo que tenga esa pluralidad y esa generosidad que requiere un gran acuerdo entre los argentinos. Uh-huh. El hecho que sea en el ámbito del Congreso no es un detalle menor, ¿no? No, el ámbito, el ámbito es el adecuado. El Congreso es un sector importante y tiene una representatividad importante de la sociedad argentina. Uh-huh. Pero como nosotros vemos que el Congreso va variando en cuanto a su representatividad, lo decían en algunos análisis, lo que fue después de la elección después del 2009, la representación que tenía el campo, la representación que tienen los diferentes sectores sociales, tal vez es mucho más amplio el ámbito en el que se debe dar ese debate. Si hay un debate sobre el futuro de los próximos 30 años de la educación argentina, creo que tiene que ser mucho más amplio que solamente el Congreso, deben incorporarse los gremios, deben incorporarse aquellos docentes, o la representatividad de aquellos docentes que no están agremiados, deben incorporarse los padres, que mucho tienen que ver con la educación argentina y seguramente los centros de estudiantes que... Bueno, de hecho ese es el planteo del presidente de la Cámara, ¿no? Es decir, traer a los distintos actores, es decir, empresarios, sindicalistas de distintos... O sea, es un trabajo que por supuesto va a llevar tiempo. Si es a 20 años, pasarán gobiernos, el tema es, la grandeza va a ser darle continuidad y sostenerlo en el tiempo. Sí, yo creo que hay un tema que es central, que tal vez no se discute tanto en la política argentina. Te repito, la educación es central para el desarrollo argentino. Previo al desarrollo como país, como nación, como potencia productiva, necesitamos tener un desarrollo humano de nuestra sociedad. Uh-huh. Eso solamente se logra con una política continua de más de 20 años de apostar a la educación, como lo han hecho los países desarrollados del mundo. Entonces, no debería ser tan difícil el plantear una política educativa a 20 años en donde nos demos cuenta que el diagnóstico de la Argentina con respecto a la educación es muy triste y si no hacemos algo, la verdad que lo vamos a perder en poco tiempo. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. ¿En qué medida considera que es posible llevar adelante este acuerdo en torno a ciertas políticas de Estado cuando... actualmente en el contexto electoral se habla de que hay en pugna, si se quiere, dos proyectos de país diferentes? Mira, yo creo que hay que plantear por establecer un diagnóstico concreto. Y disculpame que insista con el tema educativo. ¿Alguien puede dudar que en Argentina hay una inequidad educativa profundísima?
creo que nadie. Entonces, si nosotros planteamos políticas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la inclusión de los materiales escolares, que tienen que ver con el aumento de la cantidad de horas, que tienen que ver con mejorar la calidad del trabajo docente, desde la remuneración hasta la formación, creo que pueden no ser tan difícil siempre y cuando muchos sectores políticos abandonen la mezquindad y salgamos de la discusión barata y mediocre que se ha dado en las últimas elecciones, y que creo que esta elección ha sido un poco un gran reflejo de que la Argentina y la sociedad argentina tiene una problemática y la política tal vez discute cosas más banales. En ese sentido, creo que tiene que haber una generosidad importante de los sectores políticos, sino también que se sienten en la mesa aquellos que crean en los consensos, y que no se sienten en la mesa aquellos que creen que la política es el show de la televisión. Un ámbito justamente para convocar a esos sectores es, por ejemplo, cuando se trata de una ley en comisión. Y no me puedo acordar en qué proyecto de ley la diputada de Los Penatos leyó una carta de la organización Padres Organizados, que justamente, bueno, fue la que planteó la vuelta a las aulas. Y lo que planteó fue que el Frente de Todos no convocó a esa organización que venía pidiendo venir aquí al Congreso a exponer y contar la situación de los chicos, y los que no les abrieron las puertas fue el oficialismo. Mira, yo creo que el Congreso, y creo que se avanzó muchísimo con el tema de incluir la virtualidad, se deben escuchar todas las voces. No estoy de acuerdo con que haya sectores que no se quieran escuchar. Tampoco estuve de acuerdo con la utilización política de las consecuencias de la pandemia, como dicen muchos sectores políticos. Tal vez muchos de los desencuentros que tuvo el Congreso durante esta etapa de pandemia era ese intento por todos los sectores, no estoy hablando ni de oficialismo ni de oposición, ese intento de politizar las cosas, las medidas políticas y las consecuencias buenas y malas del trabajo contra la pandemia. Entonces, en ese sentido, debemos abandonar con una actitud generosa y pensando en el futuro de la Argentina, esa posición mezquina de muchos sectores políticos en Argentina. Está aquel que dice desde la oposición, bueno, ya hubo convocatorias, no se lograron. La pandemia despertó a aquellos que tal vez eran reacios a, y hoy puede ser una posibilidad. Yo creo que la pandemia, o tenía la esperanza que la pandemia tal vez nos abrieran los ojos y podamos lograr consensos, primero para enfrentar y después dar cuenta que esos consensos eran la herramienta para sacar el país adelante. Eso la verdad que no pasó. Creo que nosotros tenemos crisis mucho más profundas, inclusive de lo que ha sido la pandemia, sin tal vez los costos sociales tan tristes y duros que nos mostró en tan poco tiempo la pandemia. Pero la pobreza, la inequidad en educación, la falta de acceso a la salud y tantos otros problemas que viene la Argentina arrastrando hace muchos años, gobierno tras gobierno, creo que merece por lo menos el intento de algunos sectores políticos de tratar de acordar políticas a mediano y largo plazo, que creo que es lo que en espíritu se trata de hacer con esta política, y tal vez, ojalá se pueda transparentar las actitudes de los diferentes sectores políticos en la Argentina, que muchas veces... Yo me refería a que la pandemia potenció todas esas realidades que usted enumera, las expuso. Creo que es así, creo que es correctamente lo que decís. La inequidad educativa, si hay algo que todos conocíamos, pero que tal vez no se mostraba tan crudamente, la pandemia demostró que la educación argentina se asienta muchas veces en cada uno de los hogares, y las desigualdades que existen en Argentina en cada uno de esos hogares terminan afectando a los pobres, a los propios chicos, ¿no es cierto? ¿Y esa inequidad no se reforzó fomentando la educación virtual? Digo, los que menos tienen son los que menos acceso a internet tienen, no tienen una computadora en la casa. Con eso, lo que yo te planteaba es la pandemia nos puso como desafío apoyarnos en la virtualidad para poder continuar con las clases. Y eso, entre otras cosas, demostró la inequidad que existe en la educación argentina, porque parte de la educación argentina se asienta en la educación que pueden brindarse dentro de los hogares, y como en nuestros hogares hay desigualdades sociales profundas, eso termina afectando el derecho a la educación, pero es mucho más profundo, no solamente que la conectividad,
y tiene que ver también con la alimentación que muchos chicos tenían en la escuela, con el acceso a la salud que se le daba a muchos chicos a través de la escuela. Entonces, ese es un tema que se transparentó como tantos otros, la concentración productiva. Vimos cuando Buenos Aires cayó en una cuarentena profunda al principio de la pandemia, hubo ese desabastecimiento de muchos productos en distintos lugares del país y tantas otras cuestiones que tienen que ver con la necesidad de fortalecer la ciencia y la tecnología como política de Estado. Muchas cosas que este episodio triste de la humanidad tal vez nos dejó como enseñanzas o nos marcó tal vez un camino a seguir como país. Diputado, usted es autor del programa de acceso a la canasta escolar básica. Y estaba hablando recién del tema de las desigualdades que quedaron en evidencia con la pandemia en el terreno educativo. Cuéntenos un poquito de qué trata este programa y si cree que con esto, en qué se puede ayudar a mejorar esas desigualdades de las que hablaba. Mira, nosotros con el equipo de trabajo planteamos un esquema durante la pandemia de observar qué nos mostraba la pandemia y tratar de establecer herramientas para trabajar sobre esa realidad. En el marco de la educación, nosotros planteamos varios proyectos de ley. Uno es este de la canasta básica educativa, otro es el tema de la jornada escolar completa, otro es el del acceso a la asistencia psicológica para el regreso a clases. Y lo que nosotros planteamos es la necesidad de que la escuela vuelva a ser el eje central del desarrollo, no solo de nuestra comunidad, sino principalmente de los barrios, empezando por aquellos barrios de sectores más vulnerables, y cambiar, como te decía recién, ese paradigma en donde la educación argentina asienta parte del ejercicio del derecho a la educación de los chicos en sus hogares, lo que tiene que ver con alimentación, lo que tiene que ver con el acceso a los materiales básicos para poder ir a la escuela. Muchas veces nosotros vemos que tal vez un chico recibe una computadora, que sí, que es importante y que hace al mundo digital y a la biblioteca sin fin, que es internet, pero muchas veces no tiene el acceso a un cuaderno y un lápiz, que es lo básico para el desarrollo educativo. Y durante mucho tiempo se discontinuaron políticas que tenían que ver con limar esa desigualdad de acceso a los materiales básicos, ¿no es cierto? En general, cuando uno mira estos 10 puntos, vuelvo a esta convocatoria, a un acuerdo, es todo sentido común, lógico, ¿no? Dice, la verdad, esto, Argentina tiene lo más elemental, que es los climas, la materia prima, el capital humano. Es un tema de orden y de buena administración y de ponerse de acuerdo. O sea, parecería no tan complejo, pero indudablemente lo es. Mira, es complejo en los países desarrollados. Ajá. Establecer políticas a mediano y largo plazo, uh-huh, siendo que muchos de esos países tienen cultura. Pienso en Alemania, pienso en, sí, Inglaterra, uh-huh, tal vez en países jóvenes como el nuestro, Estados Unidos, y lo difícil que se le plantea a veces lo que fue el intento de Obama de establecer una reforma en su política en materia de acceso a la salud. Parece de sentido común, sí. Muchas veces en muchas políticas de sentido común se afectan intereses tal vez concentrados en Argentina y, uh-huh, y bueno, hay que trabajar, y para esto creo yo que las fuerzas políticas que representan que representan a alguien en el Congreso deben representar al pueblo y no intereses particulares, ¿cierto? La nueva conformación que indudablemente va a tener este Congreso a partir de fin de año, de las próximas elecciones del 14 de noviembre, va a tener que ver en esto, en la continuidad o no, o darle fuerza o no a esta convocatoria, Karim. Mira, yo no soy tanto de los cambios de la composición de los poderes del Estado, uh-huh, porque creo que la Argentina necesita políticas de Estado que no dependan ya del color político o de la ideología del partido que gobierna o de la persona, porque la Argentina, otra de las crisis que tiene grandes y fuertes, tiene que ver con los partidos políticos y los personalismos como expresiones de la política argentina. En ese sentido, yo creo que
o me gustaría tal vez en muchos sectores de la política argentina tener a los mejores, como tal vez otras democracias lo han podido lograr, y eso tiene que ver también con un crecimiento como sociedad. Claro. Ahora, lo que pasó en la última sesión, que el Frente de Todos no logró conseguir quórum, ¿es un anticipo de lo que se viene, que cada sesión va a requerir acuerdo con los distintos bloques para poder debatir? Mira, el funcionamiento del Congreso de estos últimos dos años, el Frente de Todos nunca tuvo quórum propio. Nuestro bloque no tiene quórum propio. Todo se basa en consensos, en acuerdos, en aceptar modificaciones a muchos proyectos de ley, que tiene que ver con la gimnasia propia de un Congreso. Si vos te fijás también desde el arco opositor, nosotros tenemos un gran frente opositor que tiene que ver con el bloque de Cambiemos, que se ha resquebrajado varias veces durante el funcionamiento del Parlamento. Entonces, yo le tengo fe un poco a lo que es la gimnasia parlamentaria que ya tiene el Congreso argentino, que ha atravesado crisis mucho más profundas y duras que esta, ¿no es cierto? Gracias por su tiempo, diputado, muy amable. Buenas tardes. Ustedes que tengan una gran jornada. Gracias, muchísimas gracias. Si se puede llegar a convocar y dialogar en este tono, es lo ideal. Somos Alemania. ¿No? Porque es un tono interesante y agradable. Y sí, para mí es lo que uno aspira. Es que hay muchos diputados que mantienen este tono, ¿sí? Totalmente. Por eso digo, ¿viste? De hecho, se ve mucho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es una comisión muy determinante. Sí. O si vos querés imponer la tuya, y si, bueno, claro, te gusta bien, el otro quiere imponerla, bueno, ahí nunca vas a llegar a nada. No, como dice Débora, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que es una de las comisiones más importantes, uno cuando sigue las reuniones se hacen y todo, la verdad es que en general el tono llama la atención. Es un tono de diálogo, de argumentación, de intercambio, aun cuando no están de acuerdo y donde las discusiones son discusiones profundas, muy fuertes, a excepción de algunos casos muy particulares, pero en general sí, está ese tono. Sí. Tal vez no es lo que vemos en la tele, en los canales, cuando haces zapping. Exactamente. Por eso yo digo, vos mira acá y acá vas a encontrar esto. Exacto, o sea, todos podés estar de acuerdo, no, puedes estar en la vereda de enfrente y no estar de acuerdo en nada, pero por lo menos escucharse, ¿viste? No buscás el título, escucharse. Exacto. Y dentro de las comisiones y hay comisiones, no sé, la de la mujer o la niñez y demás. Sospecho que no va a ser lo que va a ocurrir la próxima sesión, Bueno, dadas las circunstancias. La mayoría de los temas están consensuados, por ahí si hay cuestiones de privilegio al principio. Se dejan al final. No sé si lo van a dejar para el final. Chicas, se va a aprovechar. Va a haber chicanas porque es la previa a las elecciones, ¿no? Sí. Pero bueno, por los temas en sí no debería haber rispidez. Sí, pero van a saltar, pero Pero más que después de tanto tiempo en silencio. Exactamente. En por el eso recinto. Tenés que meter una sesión de vez en cuando como válvula de escape. Porque entonces, que tenés el micrófono y tu tiempo, bueno, ahí escuchá. Pero bueno, de eso se trata en definitiva, ¿no? Uh-huh. ¿Va a ser la última previo al 14 de noviembre? La última, sí. Por eso también es tan largo el temario, si bien hay temas que es ceder un terreno y lo demás que o sea, no maratónica, súper maratónica. ¿Va a ser o no va a ser rápida? No, porque la mayoría de los temas no son... Tal vez lo que tiene que ver con etiquetado frontal va a llevar mucho tiempo porque hay posturas muy distintas dentro del oficialismo, dentro de la oposición. Uh-huh. Hay una discusión muy fuerte que se dio en comisiones, esa discusión. Claro. Y lo que uno nota que esa discusión que se dio en comisiones se va a trasladar al recinto seguramente. Pero el resto de los temas... son más o menos temas que uno pensaría que se van a votar más o menos rápido. Sí. Por eso va a ser larga, pero no esas sesiones que duran 20 horas. Que se plantearon otros puntos y qué sé yo, son estos que se acordaron. El Ley Ovina. Ley Ovina. Y que ya está. Y después punto. Hay otro de un proyecto de oncopediatría. Ah, sí, ese es muy interesante. Que ese no está dictaminado. Es probable que se dictamine el lunes previo a la sesión, que también imagina uno que va a ser un tema acordado. ¿A quién se puede oponer a ese? Claro, por eso. Creo que hay uno de alivio fiscal también. Pues, ese me gustó, alivio fiscal. Pero no para vos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Avanza, si tú también lo sientes, lo sientes, lo sientes, lo sientes. De acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Y aquí estamos de regreso. Mi gremio es un gremio totalmente, bueno, todos, ¿no? Es difícil decir el mío más, menos, pero la verdad que fue un espacio muy golpeado, el artístico. Veníamos sosteniendo muchísimas denuncias por abuso sexual, en muchos casos por abuso sexual en la infancia. La justicia es una forma de reparación. Después podemos hablar de que las mujeres tenemos que construir otras formas de justicia y que no sean punitivistas. Y entender, ¿no?, también lo ridículo de que sea una persona la que toma la decisión de si lo que contás es o no es. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Primera edición de DTV. Hay un montón de otros temas que necesitan los argentinos de manera mucho más urgente que levantarse hoy con haber votado etiquetado. No, que es una ley muy importante, sí. Nosotros tenemos que mostrar desde la política. Claro, coincido. Y siendo que la política es la forma de organización de la sociedad para resolver sus problemas, actitudes que sean constructivas. El objetivo de la ley es tener más enfermeros y mejor calidad de enfermeros. La definición que tomó la oposición de no sentarse para poder discutirlos y privar a la Argentina de esas cuatro leyes fundamentales en este tiempo. De lunes a viernes.
Bueno, cuando escuchamos a aquellos que dicen, bueno, sí, la verdad, hablamos de diputados, ¿no? En base a los que vamos entrevistando, los que hemos entrevistado en el transcurso de la jornada y que les vamos a su vez mostrando a ustedes en esta tercera edición, vemos la mejor intención de todos. Nadie, ¿quién se puede negar a llevar adelante un acuerdo hacia 20 años? El tema, vos decís, bueno, sí, pero viste, hoy está complicado, sí, todos lo sabemos, pero en algún momento sea A, B, C, D, le parezco elegante ya, el que sea, alguien tiene que tomar la decisión, ¿entendés? Tenés que tomar la decisión, decir, bueno, a partir de ahora, punto de partida, y nos ponemos a trabajar en el tema. Son nuevas generaciones de políticos, son, viste, aquellos que vienen fracasando en el intento y hoy dice, bueno, ¿por qué no? Tal vez es el momento. Yo creo en lo personal que la pandemia impulsa una necesidad de acuerdo, ¿eh? Pero porque expuso lo peor en el mundo, no solo acá, en el mundo lo peor de todos. Sí, pero a la vez hablas, por ejemplo, con gente Juntos por el Cambio y te dice, terminó ganando, si querés, el ala de los halcones. Digo, el discurso más duro, más confrontativo, cuando uno imagina que deberíamos ir al diálogo, que iba a primar el ala dialoguista. Bueno, a lo mejor fue un camino para que se reaccione. No, ¿entendés? Sé, puede ser. Vos observá la sociedad, olvídate de los de vos. Pero después a la hora de votar, pero yo creo que hacía la misma lectura, no sé, Rodríguez Larreta, viste, que se mostró muy dialoguista, muy de ir con el gobierno, muchas fotos. Y después terminó ganando, si querés, no sé, más el Fernando Iglesias. A eso voy. Sí. Que uno piensa que la sociedad quiere posiciones más encontradas y a la hora de ir a votar elige al que se diferencia más del otro. La sociedad, paz. Tranquilidad, poder trabajar, estudiar, que los pibes vayan al colegio, que puedan terminar el año, que te puedas comprar una casa cuando recién te casaste, o tenés la intención y tengas hacia futuro previsibilidad, que invierte, puede invertir. Es todo lo que te están planteando acá en estos puntos. Vos fijate, Argentina es rica, bueno, muy bien, potencialmente rica. Entonces tenemos que trabajar en relación a la minería, en relación a la agricultura, a la ganadería, agregarle valor, exportar. Por eso le decía recién al diputado, son todos temas de sentido común. Tema que tocas intereses en algunos casos. Entonces cuando tocas intereses, ahí saltás. Y del otro lado, te guste o no, aparece la comodidad. También, bueno, si total, pasan los tiempos y yo acá estoy. No, no. Como estamos en una situación compleja, acá cuando te habla de pasar de determinados esquemas a otro, que es más difícil, porque aunque sea, bueno, yo voy al objetivo trabajar, bueno, muy bien, y empecemos. Sí, o lo vemos con lo de la energía, que fue todo el año pasado con los biocombustibles y demás, como algunas provincias. No la energía, las zonas frías, bueno, muy bien, vamos a subsidiar, muy bien, a todos. Si hay gente que no necesita subsidio. Ahora, vos pretendés que alguien te va a decir, no, no fue penal, no pateo el penal de este árbitro. Esto es lo mismo. ¿Entendés? Decía, no, mirá, yo puedo pagar, no pago. Dejá que vos sabés que eso no... Bueno, y como eso... Por eso está muy bien lo que decía recién Sbodio. Dice, no es solo el diputado, el senador, el empresario, es la sociedad en su conjunto. Sí, los distintos que te tenés que comprometer. Que muchas veces vienen aquí a exponer en las comisiones, es un ámbito en el que se puede invitar a todos los sectores, escuchar, digo. Si te dicen en la educación, que le hacía hincapié, hay que ir a las pruebas PISA, hay que ir a las aprender, y los docentes dicen, no, a mí no me vengan a tomar ninguna prueba, ¿cómo que no? Yo te tengo que tomar a ver en qué situación estás, para ver si te tengo que actualizar. Exacto, o no. Sí. No, ver dónde y se paraban los docentes en la puerta de las escuelas a decir a los pibes, no, no vengan porque ustedes no tienen que hacerla. Esto es así, no lo invento, es así. En provincia de Buenos Aires ocurrió eso, no dejaban entrar a los pibes a dar la prueba a aprender en su momento. ¿Por qué? Porque iban a ser evaluados los docentes y los gremios acompañaban esa situación. Sí, entonces nos tenemos que poner todos de acuerdo, si no, no es solo el que se siente a la mesa, es un compromiso de la sociedad. No es fácil. Sí, ahí el diputado mencionaba esta necesidad justamente de incorporar la mayor cantidad de actores posibles de la sociedad, porque son discusiones muy profundas donde, como vos bien decías, Eduardo, se tocan intereses y ahí es inevitable que haya una puja de intereses. Y también cuando se piensa en grandes políticas, bueno, en esa puja... ¿cómo se va a resolver esa puja de intereses en cada una de las temáticas, ya sean los temas medioambientales, en los temas
vinculado a las energías. O sea, es un tema que... Claro que sí. Que pasó acá con biocombustibles. Claro. Terminó ganando el petróleo. ¿Por qué? Porque el lobby fue infernal en relación a ese famoso corte del 5 o el 10% terminó ganando. Y bueno, ¿es bueno para el medio ambiente? No. ¿Sirve para las provincias? Sí. Claro. Entonces, bueno, acá lo vemos con cada proyecto, mi amor, con cada proyecto que se discute, vemos esa de manera micro, estas discusiones que para temas más grandes probablemente sean discusiones también más grandes, como vemos, decíamos, la ley de etiquetado, la ley de humedales. Exactamente, te voy a decir, el azucarero, no, bueno, pará, porque no, el otro dice, no, no importa, el azúcar complica, pero no es tanta cantidad de azúcar para que también, bueno, y ahí está, y hay que entenderlos a todos. ¿Entendés? El tema es que encontrar el justo equilibrio. Exacto. Y después tenés el que viene acá y se sienta en su banca con, a ver, su parecer y su convencimiento, pero también representa a su gente. Exacto. Entonces está entre lo que representa y su convencimiento personal, particular y profesional. Y lo que le pide por ahí el bloque al que pertenece. Bueno. Que a veces no coincide con lo que te piden en tu provincia, con tus convicciones. Sí. Por eso, viste, en la vida, a vos te debe pasar, ¿no? Vos tenés pareja, sí. ¿No tenés que ceder a veces para el bien común? Y bueno, ¿es así o no, Gaby? Sí, vos no cedés mucho, vos no. Bueno, no, mucho no. Y hay que ceder. Se hace lo que yo digo y ya está. ¿Eh? Hay que ceder en todo, uno cede. Si no, no puede convivir con otros. Ambos, y está muy bien. Bueno, y eso acá es más complejo, porque hay más partes, etcétera. Pero en definitiva es eso, ¿entendés? Tenés que... Esto también pasaba hoy aquí en la cámara, mirá. Para ponerlo en contexto, nunca es difícil dialogar cuando hay buena voluntad de ambas partes. O sea, podemos estar en desacuerdo, podemos demostrar. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención que de un día para el otro, ahora el oficialismo es dialoguista, cuando la verdad que impuso durante casi 2 años, impuso el número, hizo lo que quiso, nunca... Nosotros tenemos miles de proyectos presentados, no nos dieron bola en ni uno. Y ahora que se viene abajo todo, viene el abrazo del oso. Y la verdad que nosotros siempre, y lo hemos dicho siempre, vamos a hacer una... De hecho, lo hemos sido. Creo que le hemos aprobado un montón de cosas al gobierno, le hemos apoyado, sobre todo con el tema de vacunas, sanitario. También le pedimos que saquen el artículo que había puesto la diputada Moró en su momento, y nunca lo sacaron para poder comprar Pfizer. La realidad es que si hay alguien que ha demostrado voluntad para ayudar, hemos sido nosotros como oposición. Que si me remito a lo que fue el periodo nuestro, creo que el único proyecto que nos votaron a favor fue el del RENAVAP. Después nunca estuvieron. La verdad que es difícil, es muy difícil para mí poder creer en el oficialismo, porque siempre ha demostrado que no le interesa, que tiene una idea, independientemente de que tengamos ideas, yo le diría, diametralmente opuestas en un montón de cosas, ya, llámelo economía, llámelo el tratamiento, de un montón de cosas. Para ti. Contame, ¿qué pasó con las criptomonedas? Que ahora vamos a hablar con un diputado que presentó, esto te va a interesar. Dale. Pide que el gobierno informe sobre la instalación de una planta de producción de criptomonedas y el abastecimiento de energía. ¿Sabés qué es eso? El minado es para el autocontrol del movimiento de criptomonedas. Se utiliza energía. Claro. Con la energía en Argentina está subsidiada. Viene una planta, creo, de Canadá, que se va a instalar en Argentina para minado. Eso consume electricidad. Hoy tenés muchísimos que lo hacen acá en forma aislada. Claro, claro. Pero en definitiva, bueno, creo que en el sur ya hay una compañía que se está dedicando a esto. Pero por eso le quería preguntar si por qué están barato. ¿Dónde sos vos? Ahí parece. Estamos minando mucho. Y con placas de video se hace el minado, se llama. ¿Entendés? Porque distintos mineros en todo el mundo, es la tarea, se la llama así. No hay bancos centrales que controlan el movimiento de las criptomonedas o la emisión, etcétera. Son estos mineros. Y bueno, y así está funcionando en el mundo. Y así se nos creciendo la mucho, muchísimo. Bueno, está bien. Después lo vamos a hablar con Belongaray. Está viendo él, Belongaray. Lo vamos a charlar en un ratito. Aparte, ahí tenés cantidad de economía negra, economía oculta, actividades ocultas. Exacto. Que, viste, entonces. Pero bueno, a ver el tema de los subsidios, si los benefician o si llegan los subsidios hasta allí y demás. No, bueno, en definitiva,
Bueno, hablando de subsidios, en el sur hoy hay una novedad. ¿Cuál? Allá en Tierra del Fuego, para la zona intención franca, sí. De eso es otra cosa. Eso también está la vicepresidenta de... sí, eso es Santa Cruz, es zona franca. Bien, no entiendo para qué, para quién, a quién beneficia, porque los comerciantes deben estar bastante complicados, porque zona franca no pago impuestos, claro. Entonces para alguien que pueda ir, es como un gran free shop, ¿viste? Claro. Entonces, sí, me parece que ahí está el tema de Chile, ¿no? También, sí, claro, beneficiada, pero tenés también los comerciantes que pagan sus impuestos, entonces tenés a alguien ahí, entonces ese es un tema. Pero yo me refería a Tierra del Fuego por el tema de extender, ya tienen casi 50 años, ¿no? Libre de impuestos, lo que es ensamble de electrónicos, etcétera. Y darle continuidad a esa. Sí, por los puestos de trabajo que genera, para, digamos. Claro. Está favoreciendo a quienes viven en el lugar, ¿no? Sí. Tenés una porción que viven del turismo, otra porción que viven de este tipo de industria, entre comillas. Uh-huh. Pero bueno, sí, es industria porque están ensamblando. Pero ¿saben cómo funciona eso? En origen, en China, esos electrónicos se desarman. Ya están armados, los desarman. Los mandan desarmados y acá lo arman. Y después te lo venden acá con un valor... cosas que no se entiende, pero funciona. Ya en su momento sirvió y mucho... distinto a San Luis. En San Luis tuviste zona así con incentivo fiscal para que se instalen las compañías, claro, y eso genera puestos de trabajo, ¿viste? Mucho de línea blanca, uh-huh, en su momento, etcétera. Pero bueno, me voy a la provincia de La Pampa, la presentamos así. El diputado Verón Garay está en línea. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Recién hablábamos y anticipábamos un poquito parte de la charla con usted en relación al tema criptomonedas, ¿no? Parece que avanza esta empresa con intención de instalarse en la República Argentina para minar. Sí, sí, efectivamente. Mm. Y realmente me ha sorprendido estos últimos días la repercusión que han tenido los pedidos de informes que presenté. Porque lo levantaron en China, en Polonia, en Emiratos Árabes, en Vietnam, bueno, obviamente en Estados Unidos, medios ingleses, en todo el mundo. Incluso hicieron un informe en inglés que es muy completo, y aprovecho para invitar a la audiencia, a la que le puede interesar el tema, que lo vea en mis redes sociales, porque entiendo que está muy bien logrado. Y todo gira alrededor de este fenómeno de las criptomonedas. Y me parece oportuno aclarar que uno no se opone al avance de la tecnología en absoluto, pero sí pretendo conocer en base a qué reglas se avanza, y me preocupa muchísimo el altísimo consumo energético, uh-huh, que se necesita para crear estas criptomonedas. Usted recién mencionaba el caso de esta empresa, uh-huh, cuyas sedes centrales están en Quebec, en Canadá, Bitfarms, que es la que anunció que se va a instalar en Argentina, y que necesitan consumir 210 megawatts, es decir, en 4 o 5 manzanas, en 4 o 5 hectáreas, van a consumir más energía que en toda la provincia de La Pampa. ¿Sí? Digamos, para que se tenga una idea, un parque eólico normalmente produce 50 megas cuando el parque está funcionando a plena potencia. Uh-huh. Por ejemplo, el de Pampa Energía, que está cerca de Bahía Blanca, que es enorme, enorme, ese produce 100 megawatts. Si uno dice que una granja de minería va a necesitar 210 megawatts, ¿sí?, para minar criptomonedas, por supuesto que no te va a alcanzar un parque eólico de 210 megawatts de capacidad instalada, uh-huh, porque eso no funciona todo el tiempo a plena potencia. Uh-huh. Si vos no tenés viento, no tenés energía. Uh-huh. Los parques eólicos en Argentina que mejor generación tienen están en el orden del 60%. O sea que para abastecer una granja de minería de 210 megawatts necesitas más o menos
tener 300 megawatts de capacidad instalada. Ahora, Martín, ¿qué argumenta esta compañía, esta granja, para instalarse acá en Argentina? El valor de la energía económica subsidiada, porque yo después no genera nada para el país, no le deja nada, honestamente. No, bueno, es que... ¿qué se sabe? Poco se sabe. Ajá. Tengan la certeza de que no se está construyendo ningún parque eólico para abastecerla. Uh-huh. Que no se está construyendo ningún parque fotovoltaico para abastecerla. Que no va a poder usar energía hidroeléctrica. Es decir, seguramente van a recurrir a la energía térmica. Uh-huh. Digamos, ¿qué se sabe? Lo que se sabe es a partir de lo que ha informado oficialmente esta firma. E insisto, yo no pretendo demonizar ni la generación de criptomonedas ni esta firma, sino simplemente desentrañar cuestiones que no están claras. Uh-huh. Hoy se sabe que van a instalar alrededor de 55.000 equipos, que lo proyectado es que comiencen a minar en el 2022. Se dice que acordó la entrega de la electricidad con una empresa privada. Ahora, si ustedes me preguntan qué empresa, no lo sé, hay un hermetismo total. Uh-huh. Sí se dice que la proveedora está cerca de la planta, porque eso de alguna manera les achica los costos de producción. Si ustedes me preguntan por la ubicación, tampoco lo sé. Es una cuestión que se ha manejado también con mucho hermetismo. Se hablaba en su momento de Tierra del Fuego, sí. Esa situación creo que ya está descartada. Uh-huh. El gran atractivo es, como bien decías, el costo de la electricidad. Claro. Mientras en Quebec, que es donde están las operaciones centrales de esta empresa, el costo promedio para minar una moneda completa es de $7.500. Bueno, acá en Argentina calculan que va a ser un 45% menos, es decir, que va a rondar los $4.000. Estás hablando del insumo principal. ¿Qué otra cosa se sabe? Que la instalación ya está avanzando y que está avanzando con una empresa que es nacional, que es argentina, que se llama Proyectos y Obras Americanas Sociedad Anónima, PROA, que es la que de alguna manera va a colocar toda la estructura eléctrica para alimentar esa granja. Uh-huh. Esto ya ha salido en distintos medios, ¿sí? En distintos medios nacionales y algunos del orden local, y también en algunos medios internacionales. Bueno, queremos precisiones. Digamos, cuénteme, cuando usted hace estos planteos, y ya desde hace un tiempo, esto no es novedad, le está trabajando... ¿Qué repercusiones tiene en Argentina? Porque hay muchos que ya están en el negocio, muchos particulares, muchos empresarios, lo toman como inversión, algunos creen, otros creen a medias, otros son descreídos, pero igual apuestan. ¿Qué repercusiones tiene? Bueno, de las más diversas, y vuelvo a decir, he tenido más repercusiones en el extranjero. Ajá. Que a partir de, por supuesto que acá en los medios de comunicación de La Pampa lo han seguido mucho al tema y les estoy realmente muy, muy agradecido por toda la cobertura que le han brindado. Algunos medios nacionales también se han hecho eco. Estamos hablando de, pensemos que hoy hay más de 1 millón de argentinos que han invertido en criptomonedas. Sí, sí. Con lo cual, insisto, uno no pretende de ninguna manera negar el avance o el desarrollo tecnológico, sí arrojar claridad sobre aspectos. El nudo, el corazón de estos pedidos de informes tiene que ver con el elevado consumo energético. Uh-huh. Que insisto, ¿cuál es el gran problema que tenemos en Argentina? Que nuestra matriz energética nacional, el grueso de lo que se genera es quemando hidrocarburos. Entonces, si la generación energética para minar es por consumo de hidrocarburos y eso genera emisiones de carbono, bueno, es claro que eso está contribuyendo al calentamiento global. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón, diría yo? Bueno, ¿hasta dónde es razonable
Es una pregunta que tenemos que hacernos todos los argentinos. Que transformemos hidrocarburos, y como sucede en nuestro país, a precios subsidiados, en criptomonedas, que después, ¿qué es lo que nos dejan? ¿Sí? Claro. Bueno, es uno de los grandes temas que se está planteando el mundo, digamos, porque digamos, ya ha habido reacciones en distintos lugares del mundo, países que han puesto sus reparos. En algún momento dije que hay un índice que se llama el de consumo eléctrico del Bitcoin. Ese índice dice que esta red, ¿sí?, la del Bitcoin, que es una de las cientos de criptomonedas. Sí, ahora Ethereum está ganando ahí también mucho mercado, que es la 2. Sí. Pero bueno, el Bitcoin está en el puesto 31, escuchen esto, 31 del ranking mundial de utilización de energía. Claro. ¿Quién lidera ese ranking? China, por supuesto, ¿no? Sí. Es el número uno. ¿Quién está segundo? Estados Unidos. Bueno, el Bitcoin viene en el 31, Argentina está en el 29. E insisto, es una de las tantas. Débora. Y ahora quería cambiarle totalmente de tema a otra iniciativa que también impulsa usted, que tiene que ver con la recuperación del haber mínimo jubilatorio. Quería saber qué es lo que propone a partir de esa iniciativa. ¿Y por qué lo propone? Imagino por la pérdida que hubo este año a partir de la inflación, pero para que nos cuente un poco. Este año y el anterior. Podemos seguir. El concepto es que ninguna jubilación puede ser inferior a la canasta básica de los jubilados y pensionados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que propone en concreto esta iniciativa? Que elevemos las jubilaciones y las pensiones hasta alcanzar esa canasta básica que hoy, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, es de 64.000 pesos aproximadamente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué tomamos este dato como referencia? Bueno, porque no existe a nivel nacional ninguna estadística oficial de a cuánto asciende esta canasta básica de los jubilados. ¿Qué es la canasta básica? Bueno, lo que una jubilada necesitan para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de transporte, de medicamentos, para cubrir también lo que son sus actividades recreativas. Recién vos me decías que lo que ha sucedido en este último tiempo, el año que pasó, hace muchísimos años que estamos lejísimos de que se pueda cubrir lo básico que necesitan para vivir. Hoy una jubilación mínima no llega ni a la mitad de la canasta básica de los jubilados, y eso es vergonzoso. Digamos, yo creo que estoy convencido que una de las necesidades y de las prioridades que la política tendría que definir como excluyentes, junto a lo que son las necesidades de las niñas, de los niños y de los adolescentes, tiene que ver con la tercera edad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Insisto, levantar los saberes, ¿cómo? De una manera progresiva, hasta alcanzar para enero del 2024 el equivalente justamente a esta canasta básica. Ahora, pero acá hay un tema, Martín, porque si yo tengo cada vez menos aportantes, porque la informalidad está en crecimiento, la torta es más chica y la porción se va a seguir achicando, porque encima tengo más comensales. Entonces, es difícil la ecuación para entender y llegar a lo que usted muy bien pretende. Es muy difícil, sin lugar a dudas. Hoy lo previsional ocupa un porcentaje altísimo en el presupuesto nacional. Lo cierto es que primero lo que hay que hacer es calcular esta canasta, digamos. Hoy es imposible arrojar una precisión porque, insisto, no existen estos indicadores a nivel nacional. Y después, si usa plata para tantas cosas, pues bien, pensemos en algún esquema que a lo mejor no es el que yo propongo, pero se puede empezar con un aumento progresivo, levantando los saberes mínimos en un X porcentaje,
Porque no podés discutir siempre. Está muy bien pensar en mejorar la fórmula de movilidad jubilatoria, pero lo clave es lo que se propone en este proyecto, que es, de alguna manera, resignificar los saberes iniciales, que son a los que después vos le aplicás esa fórmula. Yo siempre digo una cosa: si nosotros seguimos con haberes iniciales tan bajos, bueno, vos podés tener la fórmula más exitosa del mundo, podés tener la fórmula de la Coca-Cola, si querés, pero los jubilados siempre van a estar mal. Diputado, Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Cómo andas, Gabriela? Usted recién hablaba de la necesidad de que, bueno, esta iniciativa que planteó se vaya aplicando de manera gradual. Hoy la jubilación mínima está alrededor de los 25.900 pesos y hay una diferencia casi de 38.000 pesos para poder alcanzar la canasta básica de jubilados y pensionados, como antes mencionaba. ¿Cree que es viable un proyecto de estas características sin discutir hoy lo que es la movilidad jubilatoria, que se aprobó hace muy poco, nuevamente se modificó, se cambió durante el gobierno de Cambiemos, después durante el gobierno del Frente de Todos, y desde Juntos por el Cambio se opusieron justamente a que se volviera a modificar? ¿Pero cree que con la actual ley de movilidad jubilatoria es posible llevar adelante esto que usted plantea? Mirá, es absolutamente necesario empezar a dar la discusión. El año que pasó, la suma de los aumentos, como bien todos saben, vinieron por decretos del Poder Ejecutivo y fue incluso menor de lo que hubiese correspondido por la ley 27.426, que es aquella ley del 2017 que este gobierno decidió suspender en diciembre, fue ya del 2019. Incluso, le digo más, los aumentos del 2020 fueron más bajos de los que hubiesen correspondido según otra ley, cuyo número no me acuerdo, del año 2008. La ley del 2017, ¿qué hacía? Le asignaba muchísima importancia al factor inflación, digamos, como variable de ajuste y como variable de actualización. Y eso lo que hacía, de alguna manera, es darle un mejor resguardo a las jubilaciones en un país donde normalmente, bueno, convivimos con procesos inflacionarios que son altos. La de ahora le da más importancia al tema de la recaudación. ¿Eso en qué se tradujo toda esta cuestión? Bueno, en que hubo un ahorro fiscal de cerca de 100.000 millones de pesos. O sea, fíjense de los números que estamos hablando, con lo cual no es una discusión sencilla. Casi el 70% de los jubilados de nuestro país hoy están cobrando la mínima, pero es una discusión absolutamente necesaria y este es un planteo que entiendo razonable. Sí, pero ahí, Martín, el jubilado le va a decir: ahorrar, yo ya ahorré mi vida útil, ahora necesito gastar. Entonces yo no ahorro más. Ahorro fiscal, los aplaudo de pie, pero a mí me dan la que me corresponde. Yo, jubilado, diría eso. Ya ahorró, ya aportó. No, por supuesto. Por supuesto. Claro. Y ¿sabe qué? Yo valoro lo que usted hace, porque en edad útil, como es la nuestra, es nuestro dinero, en definitiva, el que estamos aportando, que para nuestros padres debe ser el dinero que debería ser el dinero que corresponde. Pero eternamente el problema. Déjame completarte algo. A ver, los jubilados quieren llegar a fin de mes, ¿sí? Y hoy no están llegando a fin de mes, digamos. Y si la gente no llega a fin de mes, después, ¿con qué cara vos le hablás de bienestar? ¿Con qué cara le hablás de envejecimiento activo, de felicidad, digamos? Por eso estoy convencido que el piso tiene que ser esta canasta básica, que, vuelvo a decir, es la que contempla el costo de vida de los jubilados y de las jubiladas, los gastos que tienen para vivir, y ahí se hace todo un, bueno, digamos, en esto que hace la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, hay todo un promedio de los que alquilan una vivienda, ya sea solo, compartida,
los que tienen vivienda propia, bueno, y también están las otras cosas que mencioné, los alimentos, los productos de higiene, los productos de limpieza, los medicamentos, los artículos de farmacia, los impuestos, los servicios, bueno, digamos, todo lo que necesitan para vivir con dignidad. Perdón, David. No, le quería preguntar sobre otra iniciativa que usted también presentó respecto a la necesidad de que se incorpore lo que es la fibromialgia al programa médico obligatorio. Sí, en realidad la iniciativa lo que propone es, ese es uno de los aspectos centrales de la iniciativa, el que acabas de mencionar. El concepto es crear un programa nacional de prevención y de tratamiento de la fibromialgia, por supuesto bajo la órbita del Ministerio de Salud, y este condimento central que acabas de anticipar, que es meterla dentro de lo que son las prestaciones del programa médico obligatorio. ¿Para qué? Bueno, para que se garantice la cobertura integral y para que la cobertura sea de alguna manera obligatoria para todas las obras sociales, ya sea el sector público, el sector sindical, el sector privado, las prepagas. Bueno, porque ¿qué es lo que pasa con la fibromialgia? Que si bien ya ha sido reconocida por la OMS como una enfermedad, ya hace muchos años, ya en el 92 la reconocieron, bueno, en nuestro país, lamentablemente, al día de hoy no tiene la suficiente cobertura ni asistencial, ni laboral, ni social. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, es una enfermedad crónica, digamos, que tiene algunas características. Por ejemplo, genera dolor, es una especie de dolor musculoesquelético generalizado que a veces se manifiesta en distintas partes del cuerpo. Ahora, el tema es que no tiene alteraciones orgánicas demostrables. Entonces, ¿qué pasó durante mucho tiempo? Se la subestimó. Ahora, hoy en día ya hay investigaciones, y son investigaciones muy serias, que te dicen que tiene un origen que es neurológico y que el dolor viene de un conjunto de desequilibrios, que son desequilibrios neuroquímicos, y que están al nivel del sistema nervioso central. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? El que vive con fibromialgia tiene que soportar un dolor que es bárbaro, que es constante, mucha fatiga, un malestar generalizado, y eso, ¿qué les impide? Seguir una rutina de trabajo, ¿no? Y muchas veces lo complica la vida familiar, y a veces esta enfermedad puede ser invalidante. Uh-huh. Ahora, a pesar de que en Argentina no hay estadísticas oficiales, ¿sí?, sobre la cantidad de gente que hoy padece la fibromialgia, se estima que la prevalencia es alta, porque está entre... O sea que no es fácil de manifestar, Martín, o sea, solo creerle al paciente, o sea, los dolores... No. Yo te voy a tirar ahora tres datos importantes. Porque yo no conocía esta enfermedad, honestamente. Y si no lo explicaba usted, iba a preguntar de qué se trataba. Porque era mi pregunta. La verdad que no la conocía. Cuénteme, a ver. Mirá, le voy a tirar tres datos importantes. Uh-huh. Uno, afecta a las mujeres en una proporción 10 veces mayor que a los hombres. Dos, entre un 10 y un 20% de la gente que ingresa a las clínicas especializadas en reumatología, uh-huh, tienen el diagnóstico de fibromialgia. Tres, alrededor del 90% de las personas que deberían recibir un diagnóstico de fibromialgia están sin diagnóstico durante muchísimos años. 5, 6, 10, 15 años. ¿Por qué pasa esto? Por desconocimiento del personal sanitario, porque no se conoce la problemática, o porque hay decisiones de las prestadoras de los servicios de salud que se rehúsan a reconocerla dentro de lo que vienen a ser sus programas de cobertura. Por eso decimos, hay que meterla dentro del programa médico obligatorio para que tenga una cobertura integral. Diputado, ¿por qué decidió impulsar un proyecto de estas características, que de tal vez de una enfermedad, como decía recién Eduardo, que no es tan conocida
y afecta aún así a tantas personas? Mira, yo la conozco hace mucho tiempo, a esta enfermedad, y de hecho he presentado proyectos de ley en la legislatura de La Pampa, siendo legislador provincial, porque conozco a muchísima gente que la padece. Y que hay que acompañarla y que está pidiendo a gritos espacios que ayuden a divulgarla, que ayuden a la sensibilización social, digamos, porque insisto, en muchísimos casos esta enfermedad es invalidante. Y en muchísimos más le genera cantidad de complicaciones, incluso para llevar adelante una rutina laboral. Claro. Qué bárbaro. Gracias, Martín. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, ¿eh? Fibromialgia. Yo no la conocía, no, con esto. Si seguía hablando, no, le iba a preguntar. ¿Vos la conocías? Sí, conozco algunas. Como él dice, justo mujeres conozco. Que la padecen. Sí. ¿Y qué es dolor? ¿Tiene dolor en el cuerpo? Sí, hay en realidad. No, yo la verdad es que no sé específicamente. ¿Pero qué te todos dicen? Los, ¿me duele pero la cabeza? En general, me duele sí, el cuerpo. Que tienen muchos dolores en distintos puntos del cuerpo. Mirá. Muscular, las técnicas, dolor muscular. Sí, esquelético muscular, claro, falta de también de concentración, varias cuestiones. Y porque el dolor te hay tantas cosas que... Y tienen que muchas veces que acudir a terapias a veces alternativas, como son distintos métodos de relajación, bueno, fíjate, yoga, natación. Decía recién cosas. El diputado que el tema es neurológico. Claro. Ahí es donde está la... Y qué difícil debe ser cuando vos no podés explicar. Ay, sí. Tengo dolor y bueno, sí, y no te dan el porqué. Bueno, perfecto. Avanzamos con distintos temas. A ver, vamos acá a un tema que tiene que ver con el etiquetado frontal. Otro de lo que se va a discutir seguramente el próximo 26 de octubre aquí en la Cámara de Diputados. A ver qué decía la diputada Patricia Munier en relación al tema. Etiquetado frontal. Obviamente que estamos esperando la sesión del 26 para votar, entre otras cosas, el proyecto de ley de etiquetado frontal. La oposición ha entrado en contradicción, digamos, porque muchos legisladores de la oposición votaron favorablemente los dictámenes previos. Yo no participo en ninguna comisión en las que se ha tratado el tema, pero sí participé de los debates. Y había un acuerdo generalizado en la importancia de la ley, se han sumado incluso personalidades apoyando el proyecto, y en realidad dictaminar favorablemente y después no presentarse a la sesión argumentando otras cuestiones me parece que es una contradicción que plantea la oposición. Esperemos que el 26 se pueda votar, porque no es solamente el proyecto de ley de etiquetado frontal, además hay otras cuestiones, el programa de situación de personas en situación de calle, un régimen especial jubilatorio para trabajadores vitivinícolas, es decir, proyectos que tienen que ver con la ampliación de derechos, así que ojalá podamos avanzar en ese sentido. Bueno, ahí está, el famoso, digo famoso porque se ha hablado tanto del tema con etiquetado frontal, que definitivamente, bueno, lo vamos a saber, a ver qué ocurre. ¿Ustedes dicen que va a salir? Sí, finalmente, tiene que salir. No, bueno, porque están aquellos que no... ¿viste? Sí, no, pero fueron tantas las comisiones que estuvieron incluidas para tratar el tema en comisión, que cosechó tantas firmas a favor que ya se traduce que se va a votar aquí. A ver, la oposición mayor que yo noto en el empresariado, ¿no? Es el color, el tamaño de la etiqueta y que sea frontal. Imagínate este producto con estos octógonos en el frente. Sí, también lo que le dicen desde quienes defienden el proyecto dicen, bueno, pero esas mismas marcas que se quejan, tal vez de esta situación en otras partes del mundo, ya las llevan el etiquetado, ¿no? Claro, tuvieron que acomodar a la normativa de esos países. Sí, no tienen la prueba, lo suponen, de que van a vender menos. Claro. Porque ¿cuál es la oposición? Que se supone que van a vender menos. O sea, en el mundo que han hecho para... no vende, bueno, modificas la fórmula caso. Es los un componentes. Desafío y eso, para ese las es empresas. El objetivo en realidad del proyecto. Es decir, o sea, si vos modificas la composición de determinados productos,
no necesitas el octógono. Pero no va a ser lo mismo. Bueno. A ver, producto de, comestible, de adictivo, tienen algo que a vos te hace quiero comer más. Sí. Nosotros bueno, le decimos, y eso te hace daño. Nosotros le decimos ley de etiquetado frontal, pero lo cierto es que es en realidad una ley que lo que intenta es impulsar una alimentación saludable. Sí, entonces, está claro, sí. Sí, van a, en muchos casos van a tener que cambiar la fórmula y también es cierto que en algunos casos hay muchas personas que pueden llegar a ver esos octógonos negros y decir aún así, lo bueno, lo compro. Claro. Sí. ¿Cuántas cosas pero te están avisando. Claro, ¿cuántas cosas que comes sabes que te hacen mal y aún sí, así las sin comes? Embargo, desde la gaseosa. Bueno. Vos ponías el ejemplo en otras oportunidades de los cigarrillos. Sí, claro. ¿No? Y que, sí, el que es pero fumador, que te ponen, a ver, sí. Directamente la persona. Y si fumás, fumás igual, sí. El que fuma, fuma. Pero por lo menos advirtieron sí. Que contiene grasa, sí. Sodio, lo que fuere. Sí, sí. La comida chatarra. Te dice, no, la comida chatarra. Exacto. Y sin embargo, ves fila de gente. Y porque básico, ves igual. Y la respuesta rápida, pero bueno, los gustos te lo das en vida, si no, o no. Pero por lo menos tuviste la información para decidir que querés o no comer eso. Sí. Bueno, cuando la decisión es tuya, porque tu cuerpo es una cosa, el tema son los chicos. Bueno, ahí pero para los chicos también tiene un foco también, ¿no? Especial. ¿Sí? ¿Eh? Tiene un que, por ejemplo, los alimentos que contengan alguno de estos sí. De estos ingredientes, ¿no? Sí. Que contengan componentes sí. Gracias. Uh-huh. No pueden ser promocionados con juegos. Claro. También en los colegios se fomenta sí, sí, que sí. Haya productos sí. Que sean o más sea saludables. Que vos pones, no sé, en un kiosco del colegio, alfajor es una manzana. Bueno, la idea, bueno, sí, la idea es que... Supuestamente en los establecimientos educativos de los diferentes niveles, inicial, primero y secundario, no se va a poder comercializar, vender aquellos productos o bebidas envasadas uh-huh. Que tengan un octógono negro o más. Mirá. Bueno, chao los peloteros. Los peloteros, los cumpleaños de los pibes, todo, ¿sí, sí o no? Sí, todo, sí. Comida rápida, ¿sí o no? Snacks, sí. Cantidad y gaseosa. Ya, ¿viste? Y bueno, hay que reinventarse. No sé qué van a entregar ahora. Té. Hay otras. Té. No, hay otras fruta, opciones. Hay otras opciones. Y los pibitos dicen, no quiero ir. No, hay otras opciones. No voy al cumpleaños de Carlito. Hay opciones ricas y saludables. Sí, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, que vos le puedas ofrecer, no digo yo que le puedas ofrecer a los chicos que sí, sean tentadores. Pensemos en cómo eran los cumpleaños hace varios años atrás, y donde bueno. Tal vez se hacían unos sándwiches de, sí. de carne, de cosas más. Sí. Sí, bueno, te hacía tu mamá, te hacía todo, claro. Te hacía las tarteletas, las pisetas, claro. Las cosas, y las gaseosas solo en los cumpleaños, de otro encima. Nunca los tuyos. Sí. A ver qué decía el diputado Torero en relación al etiquetado frontal. Con ese proyecto, con el proyecto que están mandando ahora, probablemente yo voté en contra de ese proyecto. Yo apoyé el proyecto de la diputada Carmen Polledo, o sea, yo creo que el etiquetado puede ser, pero no tiene que ser. Este que están proponiendo. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto. Para mí es muy malo. Y me hace gracia que terminen diciendo que nosotros defendemos las corporaciones, no sé qué cosa. Cuando los hechos concretos es que los que defienden a las corporaciones son ellos. Y le puedo dar mil ejemplos de lo que es el sector agropecuario. ¿Y entonces por qué lo va a votar en contra, diputado? Porque es malo el proyecto. El proyecto es muy malo. Yo no voy a votar más proyectos malos. Yo no voy a ser cómplice nunca más. Yo he votado algunas cosas donde me he equivocado por apoyar. He votado muchos artículos en contra. Pero uno termina diciendo, bueno, yo apoyé esa ley, pero voté los artículos sensibles o centrales, los voté en contra. Pero en el fondo, lo que uno termina es avalando algo regular o malo. Yo eso no lo hago más. Es parte del aprendizaje, ¿cierto? Entonces... Si la ley en conjunto es mala, yo no la voto. Tenemos una alternativa, sí, la de la diputada Carmen Polledo. Yo apoyé ese proyecto. Pero si el proyecto de mayoría, que es este que están presentando, es el único que van a votar, yo a ese proyecto lo voto. ¿Nos puede dar un ejemplo de por qué es mala? En líneas generales, ¿por qué la ley es mala? Porque es demasiado... Para mí es todo demasiado. Es demasiado... ¿cómo podría decirle? Es demasiado negativo. La gente sabe perfectamente bien qué comer. Sí. Entonces es demasiado negativo, yo lo digo para no estar dos horas, pero para sí. Mí es absolutamente negativo. Uno pone el sodio, tiene tantos etiquetados, tantas cosas, y eso termina llevando a un aumento en los costos que para mí no sirve.
inmediatamente hablamos de estos temas y te aparecen pancho, hamburguesas, snacks, todo, ¿no? Todo lo que toda la lista, todo lo rico. Pero bueno, con octógono ya la cosa será distinta. Presentamos la provincia de Buenos Aires. Diputado Giordano, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, ¿cómo le va a ¿qué usted? Tal? ¿Cómo anda? Bien. Ah, el otro día lo crucé bien, acá en el estudio, bien. Pero venía otro programa. El nuestro no viene presencialmente, lo tengo ahí a distancia. Mire, diputado, te ve. Estuve con Cari Cohen el otro día. Ah, bueno, claro, está con Cari, ¿no? Me y nosotros. Una entrevista muy agradecido en está bien, individual, está bien. Mi trayectoria, que creo que va a salir este jueves, así que no. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien. No hagamos quedar mal a su productora que me dijo vamos por Zoom, ¿no? Y así que bueno. No ah, problema. Fue, ah, la culpa viene de ahí. Ah, bueno, bueno, ya está. No, ya. No, 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 no. Le ponemos favor, el octógono en la frente, entonces, ahí está. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice? Muy bien, esperando el 26 y ver la sesión, ¿no? A ver finalmente si se puede avanzar en la lista de proyectos que están ahí esperando que lo puedan votar. Sí, claro, el 26. El 26. Bueno, son las fechas en las cuales muchas veces sale, se pusieron de acuerdo todos los bloques para una sesión. Uh-huh. Y a nosotros no nos invitan para decir, está bien sesionar el 26. Son estos temas, ustedes ajá, quisieran incorporar otros. Uh-huh. No, ahí es el Frente de Todos, el macrismo de Juntos, UCR, PRO, los bloques provinciales. Uh-huh. La izquierda va y tiene que decidir, ¿no es cierto? ¿Y qué así sumaría que, bueno, usted? ¿Qué sumarían ustedes a lo que ya está propuesto? Digo, para destacar algún u otro tema, Juan Carlos. Y bueno, por ejemplo, desde ya, nosotros estuvimos el otro día dando el debate con todo el temario que hubo. Mm. Y la verdad que vivimos un hecho bochornoso porque etiquetado frontal, de la cual recién se estuvo hablando y todo lo demás, nosotros estamos a favor, tenemos críticas, evidentemente, con cómo se lo presenta el proyecto, no por lo que dicen los empresarios ni nada por el estilo, sino que se lo quiere vender como que eso va a solucionar el problema alimentario del país, más o menos. Mm. Entonces estamos completamente de acuerdo, tiene que haber etiquetado frontal. Mire que se oponen a esto las multinacionales yanquis, ¿no es cierto?, que son las que concentran la industria alimenticia. Estamos hablando de sodio, exceso en sodio, exceso en azúcar, exceso en grasas saturadas, y muchos de los profesionales dicen, traen grandes enfermedades, bueno, como mínimo poner un etiquetado frontal. Y otra ley que en su momento hubo y que está ahí, que es que a los trabajadores de las viñas, que trabajan para las grandes bodegas que están haciendo fortuna, sí, con las exportaciones y demás, por lo menos se le dé una jubilación adelantada a 57 años. Uh-huh. Ahora, no se va a decir, no vamos a decir nosotros ni a hacer creer de que si el día 26 se votan estas leyes, el Congreso está a la altura de las circunstancias de los grandes problemas que vive el país. Inclusive, bueno, estamos en una situación delicada, podríamos hablar inclusive de la crisis política que hay, pero de la crisis social, ¿no es cierto? Es decir, estoy citando, por ejemplo, el 17 de octubre, fíjese la importancia que tiene esa fecha para el movimiento obrero en Argentina, bueno, en un momento, digamos, un acto en el día de ayer en la cual iba a estar anunciado el presidente no fue, hoy hace un acto la CGT, una marcha cuando nunca hace una marcha para defender el salario, el trabajo y demás, hoy una marcha a favor del gobierno. Bueno, por supuesto que el sindicalismo combativo de la izquierda no estuvimos, ¿no es cierto? Ahora, los grandes problemas sociales están ausentes en la agenda que nos brindan el Frente de Todos y el macrismo en el Congreso. Por ejemplo, el otro día nosotros denunciamos, cuando se dio esta misma sesión fallida, ¿por qué no se trata la ley de humedales, por ejemplo, que permitiría, impediría, por ejemplo, mañana va a haber una audiencia pública por el tema IRSA, Puerto Madero 2, entrega de tierra fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se han entregado 500 hectáreas, 300 hectáreas de las cuales tuvieron el voto del Frente de Todos, y se va a hacer sobre un humedal en La Boca, ¿cierto? Bueno, pero nosotros tenemos un proyecto de ley, que decimos, el Frente de Izquierda, de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, nuestro bloque, que deberían construirse en el medio de una situación tan delicada en el país 500.000 viviendas populares
y dar trabajo genuino a 2 millones de trabajadoras y trabajadores. Bueno, eso no está en la agenda. ¿Y por qué? ¿Y por qué si Argentina cuenta con los fondos necesarios para ello, ¿no es cierto? Porque si uno ve desde que asumió el gobierno para acá, bueno, ayer aprovechemos a que se hizo un acto supuestamente con la consigna del no pago de la deuda externa, pero los que estuvieron ayer en Plaza de Mayo apoyan este gobierno que casualmente vienen priorizando los pagos puntuales al Fondo Monetario Internacional, y con esos 12.000 millones de dólares que ya se pagaron y se van a pagar hasta fin de año, podría haber una reactivación de la economía, construir viviendas populares, dar trabajo genuino y demás. Y como tantos otros. Así que bueno, vamos a participar el día 26, pero la agenda de los trabajadores, de los sectores populares, está ajena a las preocupaciones electoralistas que tiene el frente de todos y juntos, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Débora de Urieta los saluda. Hablando puntualmente de la agenda de la generación de empleo, el oficialismo, puntualmente Sergio Massa, impulsa una iniciativa que se llama Puente al Empleo, que lo que busca es que aquellos que cobran un plan social sean, una vez que sean contratados en un ámbito privado, sigan cobrando la asignación que reciben. ¿Si cree que con esa iniciativa alcanza o por dónde debería atacarse el problema? Todas las iniciativas del gobierno son parciales, muchas de ellas son confusas. Lo que hace falta es trabajo genuino, trabajo en blanco, salarios dignos de acuerdo a la canasta familiar, ojo con los planes sociales que la mayoría son de indigencia. Inclusive el gobierno nacional pagó ATP, que es parte del salario, a muchas empresas, muchas de ellas que son multinacionales y no los necesitan. Ahora, la canasta familiar en nuestro país está en 108 mil pesos. El 80% de nuestras jubiladas y jubilados percibe 25 mil pesos de jubilación mínima. Recordemos que el gobierno decía que la movilidad jubilatoria iba a beneficiar a las jubiladas y jubilados. Y la mayoría de los trabajadores tienen ingresos promedio de 50 mil pesos. ¿Por qué no tener trabajo genuino? ¿Por qué no tener un salario digno? Y bueno, los grandes empresarios están completamente desbocados. Fíjese que la inflación interanual es del 52%. Bueno, Giordano, ahí cuando hablas con empresarios, no necesariamente grandes, medianos y pequeños, la mayoría pequeños, hablan de una necesidad de una reforma laboral para poder incorporar aquellos que hoy están en la informalidad. Pero se sigue con que no es, que no corresponde, y acá estamos parados. Cada vez más personas en la informalidad, lamentablemente. Bueno, lo que pasa es que en la década del 90, uno le podría preguntar a esos mismos empresarios, sí, con la flexibilización laboral que hubo, ¿por qué hubo más desocupación y no menos? Lo que pasa es que los grandes capitalistas en nuestro país, como en todos lados, cuando uno dice le bajan los impuestos o le quita convenios colectivos a los trabajadores, con esa ganancia que ellos tienen, no es que van a reactivar la economía, dar más trabajo genuino. Por ejemplo, los Pandora Papers ha demostrado que hay una evasión. Pero quien tiene un taller, quien tiene un negocio chico, no va a Pandora Papers. Por eso yo le estoy hablando de pequeños y medianos, y lo hablo constructivamente, tratando de entender a todos. Digo, son pequeños empresarios, por eso hacía hincapié en eso, y dicen que se les complica, tienen temor a la industria del juicio, dos juicios y tienen que cerrar el taller. Usted los debe escuchar y debe hablar seguramente con muchos de ellos. Digo, para imponerse en algún momento de acuerdo, ¿no? Encontrar una solución. Sí, pero la solución no va. Fíjese que hasta el propio gobierno dijo el otro día de compromiso, aunque el ESMATA, por ejemplo, el ESMATA, en Toyota, ¿usted cree que Toyota hay que bajar los costos laborales y haberles quitado a los trabajadores de Toyota un beneficio que tenían con no trabajar el sábado? Y la patronal le exigió eso, y el ESMATA de Piñanelli, que responde al gobierno, accedió. ¿Y usted cree que a Toyota le hace falta flexibilizar las relaciones laborales para generar trabajo? No, no le haría falta, estamos hablando de Toyota. Las leyes que están ingresando al Congreso, como se dice, las pymes, reactivar la economía, es ley de hidrocarburos, beneficios impositivos para multinacionales que actúan en el sector. Segundo, beneficio al agronegocio.
El agronegocio, ¿quiénes son? Cargill, Dreyfus, la cerealera, los grandes empresarios de la alimentación y todo lo demás. Proyectos megaminero, 35 en carpeta. Megaminería, hay todo un pueblo sublevado como en Chubut que dice eso no trae trabajo genuino, no deja ganancias, solamente deja saqueo y contaminación, retención cero a las automotrices. Cuando ellos hablan, el gobierno, inclusive con la venia del macrismo y demás, de las famosas cuestiones de Estado a largo plazo y demás, siempre es beneficiar a los de arriba. Ahora, hace 40 años que se está beneficiando a los grandes capitalistas y hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, que no son ni los jubilados, ni los trabajadores, ni los pequeños comerciantes, y bueno, y Argentina se sigue desangrando pagando una deuda que el pueblo no vio. Si usted le pregunta al gobierno cuál es la prioridad y cuál va a ser la prioridad de los diputadas y diputados, tanto del Frente de Todos como del macrismo de Junto, inclusive hasta Milei y Esper, que le han hecho esa pregunta, si son diputados, bueno, es firmar, votar la ley que reconoce el acuerdo Macri con el Fondo Monetario Internacional con 45 mil millones de dólares que se le van a adosar como deuda al pueblo trabajador cuando esa plata fue para la bicicleta financiera. Así Argentina no va a salir. Entonces las recetas que se muestran como posible salida y demás, reforma laboral, flexibilización laboral y todo lo demás, y bueno, que dicen que las multinacionales pagan grandes impuestos y demás, eso no es así. Hay que evitar de que la riqueza nacional se vaya por otro lado, por la fuga de capitales, por los pagos siderales de la deuda externa, y ahí está la plata para reactivar la economía. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Gabriela. Hay un tema que cuando uno habla con las distintas fuerzas políticas y bueno, incluido con el Frente de Izquierda, aparece como un tema muy importante a trabajar, que tiene que ver con la educación, sobre todo pensando en la pospandemia. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a discutir un proyecto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, referido a este tema. Y quería saber, para usted, ¿cuál es el tema a debatir hoy en lo que tiene que ver con el terreno de la educación? Nosotros tenemos presentado un proyecto por el tema educativo, como también vamos a reflotar ahora un proyecto por el sistema de salud. El sistema educativo ha sido descuartizado de la década del 90 para acá, cuando se transfirieron a las provincias las escuelas, y lo que ha crecido en todo este tiempo es el negocio de la educación privada. Los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hay que recuperar una educación de calidad nacional, estatal, científica. No se pueden seguir poniendo miles de millones de pesos del presupuesto nacional para solventar la educación privada, porque en la educación privada son los grandes mercaderes del negocio de la educación, que también hacen un negocio capitalista con la educación. En eso está la Iglesia Católica, que es grande beneficiaria de fondos públicos para ello. Y bueno, si una educación, los docentes hay que respaldarlos 100%, porque son las compañeras, los compañeros docentes los que sostienen permanentemente la educación pública y de calidad. Para eso hay que tener fondos. Y bueno, el gobierno reconoció que de enero a julio, de los pagos de la deuda externa se fueron más fondos que para educación. De manera que claro que hace falta una reforma educativa, pero para recuperar una educación para el pueblo, terminar con el negocio privado de la educación. Y bueno, en esos mismos términos podríamos decir que hay que hacer con la salud. Giordano, hace algunas semanas atrás, no recuerdo cuándo, le hacíamos una entrevista y usted estaba viajando, llovía, recuerdo que salía de una estación de servicio, etcétera. ¿Qué le dice la gente en el interior de la provincia de Buenos Aires en relación al conurbano bonaerense? ¿Hay muchas diferencias? ¿Hay realidades distintas? Y bueno, hay muchas veces que uno dice, uno en un pueblo se las rebusca más, porque bueno, a veces no tiene que pagar el transporte, apela a los familiares y conocidos para poder subsistir, si necesita alguna ayuda de algo, pero los grandes problemas sociales existen en todo el país, es decir, los trabajadores municipales, los docentes, que uno ve en los distintos pueblos. Y bueno, son las mismas variables que en el resto del país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando uno piensa en un país,
y tiene una política más global, como planteamos desde Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, es pensando en el país global y tampoco hacer diferencias por provincia, ¿no es cierto? Sino tener un plan económico al servicio de las grandes mayorías, pero para eso hay que tocar grandes intereses. No. En el medio de la pandemia eso se ha agravado mucho más. Fíjese de que hubo un crecimiento, y volviendo al tema este de que hablábamos recién, hubo un crecimiento, es un rebote de la economía un poquito mayor, pero podríamos decir, y tomemos esa licencia, creció la economía, pero creció la indigencia. Y hay menos consumo, pero crece la inflación. De manera que todo está distorsionado. Así que bueno, vamos a seguir batallando de Izquierda Socialista con nuestras bancas. Ojalá podamos seguir en el Congreso. Bueno, todo este descontento está generando de que el Frente de Izquierda haya logrado 1 millón de votos, ser tercera fuerza nacional. De manera que, bueno, tener diputadas y diputados de izquierda es para pelear por una salida de fondo y, bueno, por un plan económico alternativo al servicio de las grandes mayorías. Se viva en los grandes centros urbanos, en las provincias o en los pueblos del interior, ¿no? Porque estamos sufriendo como país el ajuste, el saqueo. Algún día me encantaría hacer una entrevista y decir, lo felicito, Giordano, no cortan más las avenidas. Sería bárbaro eso algún día, que no tengan esa necesidad de interrumpir la vida del otro. Eso sería genial. Que algún día lo podamos decir, ¿no? Eso, que la izquierda corta las avenidas. No las cortan, no manifiestan. No cortan, sí. Hoy no apoyamos a la CGT. No, hoy no. Hoy no dice nada, pero la CGT... No, bueno, también, obviamente, lo mismo. No le digo... Digo, que algún día sería genial decir, bueno, no tengo necesidad de interrumpir el tránsito de aquel que va a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque me escuchan. Y la pobreza, es probable que a lo mejor no haya marchas tan desesperantes de tener que cobrar un plan social de indigencia, ¿no? Sí. Gracias por su tiempo, Giordano, muy amable. A usted, muy buenas muchas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, chicas. Bueno. Hacemos una pausa, bueno. Sí. Mira si me dicen que no ahora, yo tengo que hacerlo igual. Ya volvemos, pausa. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa. Un país que en su momento supo poner en un pie de igualdad la largada para poder desarrollarnos en la escuela pública. Nosotros le estamos dando oportunidad a los chicos que vengan, que coman, que puedan alimentarse, y nosotros que se vayan con la pancita feliz, viste, llena, nos pone feliz. Cederle nuestra licencia para que se pueda de alguna manera realizar las charlas TEDx en el barrio 31. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72,
dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. De acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Primera edición de DTV. Hay un montón de otros temas que necesitan los argentinos de manera mucho más urgente que levantarse hoy con haber votado etiquetado. No, que es una ley muy importante, sí. Nosotros tenemos que mostrar desde la política. Claro, coincido. Y siendo que la política es la forma de organización de la sociedad para resolver sus problemas, actitudes que sean constructivas. El objetivo de la ley es tener más enfermeros y mejor calidad de enfermeros. La definición que tomó la oposición de no sentarse para poder discutirlo y privar a la Argentina de esas 4 leyes fundamentales en este tiempo. De lunes a viernes. Y aquí estamos de regreso. Mi gremio es un gremio totalmente, bueno, todos, ¿no? Es difícil decir el mío más, menos, pero la verdad que fue un espacio muy golpeado, el artístico. Veníamos sosteniendo muchísimas denuncias por abuso sexual, en muchos casos por abuso sexual en la infancia. La justicia es una forma de reparación. Después podemos hablar de que las mujeres tenemos que construir otras formas de justicia y que no sean punitivistas y entender, ¿no?, también lo ridículo de que sea una persona la que toma la decisión de si lo que contás es o no es. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Avanza, si tú también lo sientes, lo sientes, lo sientes, lo sientes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Claro.
Bueno, usted, aunque le parezca mentira, el tema etiquetado frontal acá es tema todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque como hablamos de distintas comidas, a ver qué tiene etiquetado, qué no, qué, a qué le pondrías etiquetado. Por lo que escuché acá, a todo. Todo lo que comen mis dos acá. Pero el consumo no bajaría, me parece. No, no. Bueno, eso no está bien. Por entre la idea nosotros de, me parece que no. Del octógono es que se baje un poquito, ¿no? Y la idea es que sí. Sí. Que sí. Esto no quiere decir que vos, por impulsar este etiquetado, etcétera, vas a ser todo el mundo vegano. Claro, ¿no? O todo el mundo, ¿cómo se llama el otro vegano? Es un poco más. Vegetariano. No. Vegetariano, ah, no, previo. No. Está vegetariano y vegano, ¿no? ¿Y qué es el otro? Crudo y vegano es otra opción. Vegano. Que comen cosas crudas. Ah, mira. Ah, no sabía. Y hay otros que comen solo lo que. Claro. Igual hay una cosa, ¿no? Que con la ley de etiquetado. Porque frontal, en definitiva se está hablando de saludables, ¿no? Sí. De comer saludables. Pero a veces también algunas cosas que se venden como saludables no lo son. Ah, cuidado con eso. Ahí, ¿no hay que controlar eso también? Bueno, es que no. Ahí también apunta a eso, porque, por ejemplo, a veces los yogures, exacto, que aparecen como para niños y niñas, muy recomendados y demás, cuando uno se fija en lo que es hoy el valor, los ingredientes y demás, el valor nutricional. Hay algunas cosas que no son tan buenas como parecen, y una de las cosas que se plantean en esto de etiquetado es que, por ejemplo, muchos yogures tienen muchísimo azúcar. Entonces ahí puede que algunos yogures que algunos creen que son muy sanos aparezcan con el octógono negro. Bueno, hace años se hacía el yogur en casa. Claro. Entonces vos tenías la yogurtera y con un yogur hacías 10. Entonces era... Se sigue haciendo. Sí, y el helado igual. Lo mismo. O sea, de helado, con la helatodo se llamaba. Helatodo, la ponías en el, no había freezer, la ponías en el congelador y hacía... Entonces comías... Era parecido. Pero bueno, vos, y si no, agarrabas un palito en la cubetera y ponías jugo. Claro. Y ese era el palito. El heladito. De, pero ahora hay cosas más modernas. Otra que etiquetado. Éramos todos saludables. ¿Sabes qué? Ahora hay cosas más modernas. Se puede hacer helado rico, yo rico en casa. ¿Quién todo dijo que no era rico? No, era parecido. No, yo parecido. Digo, no. Puede ser rico, pero era, para el momento era vos con un yogur hacías 10. Claro. Y le ponías frutita cortada. Sí. O todo y era, escúchame. Sí, era, sí, hay gente no lo estabas que lo vendiendo haciendo muy bien. Bueno, la parecido. Sensación. Era parecido. No daba ganas de comer ni ese. Eran épocas donde, mirá vos, cómo cambió todo. El yogur y la leche venían frasco, claro, y lo dejaban en la puerta de tu casa. O sea, el frío ahí, yo nunca pensé, digo, no se cortaba la el cadena frío. De frío, la sí cadena de frío, te lo dejaban en la puerta de casa. O sea, eran el yogur de vidrio, creo que era la vascongada. Y capaz se conserva más tiempo. Y, el, y la botella vidrio también. Vascolés, no. La vascongada, la marca. Entonces vos tenías el yogur y la leche así. Ahora no, ahora por lo que. Y ahora venís, el yogur que viene totalmente sin sabor. Y vos le podés agregar, ¿no? Sí, se puede utilizar también para comer con cosas saladas. Ahí está. El yogur natural. Sin azúcar. Sí. Bueno, nos vamos a la provincia de Santa Fe. A ver. Presento al diputado Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo les va? Hablábamos recién del etiquetado, etcétera. Bueno, han cambiado los tiempos, ¿no? Usted más o menos, la edad mía, teníamos yogures y todo, muy casero era todo. No hacía falta el etiquetado. Todo. ¿Eh? Todo muy casero. Muy casero. Vos sabés que mi familia materna, ajá, es de Bellavista Corrientes. Sí. ¿No? Así que de estas cosas que vos recién estabas contando, ¿sabés la cantidad? Ay, que ¿no? Digamos, no. Claro. No, imagínate ponerle etiquetado a los embutidos que se hacían en la provincia. Claro, de Corrientes. Claro, sí. que se llama factura de cerdo, se decía, ¿no? La factura de cerdo, que con el cerdo hacías todo chorizo, salamines, todo, claro. Era... Bueno, las cosas cambian. Se aprovechaba. Exacto, pero a buena hora, porque estamos hablando de calidad de vida, se está hablando de comer saludable, Germán, ¿no? Bueno, por eso también los derechos de los consumidores son y se suelen denominar de nueva generación, ¿no? Hay cosas que antes no eran parte de la agenda política, institucional, legislativa, y hoy son claves para eso, ¿no? Y lo veo muy bien, ¿no? Y lo veo, vos sabés que cada vez que hablamos de etiquetado frontal,
Yo suelo hablar de mis hijos, tengo uno de 5 y uno de 9, Alejo y Tomás, de cómo también ellos van cambiando la cultura vinculado al consumo respecto a cuando yo era pibe, ¿no? Claro, Y creo que eso tiene que ver con un progreso en términos culturales, simbólicos, en materia de derechos, que yo creo que esta ley viene a consolidar. Obviamente que va a llevar su tiempo de adecuación, obviamente que va a llevar un tiempo que simplemente definitivamente, pero creo que es una gran señal para que los consumidores podamos tener toda la información necesaria a la hora de poder ver y decidir efectivamente qué es lo que compramos y lo que no compramos, qué es lo que consumimos y lo que no consumimos. Cuando comenzamos el programa hoy, comenzamos con los 10 acuerdos básicos que presentó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y la convocatoria a la oposición y a actores de la sociedad en distintos ámbitos, post-elecciones, más allá de los resultados. No es la primera vez que esto se hace. ¿Cree que puede ser un camino a 20 años y que finalmente en Argentina podemos ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias? Yo creo que hay aspectos que sí pueden ser parte de estos grandes consensos que plantea el presidente de nuestra Cámara, el compañero Sergio Massa. Y después hay una cantidad de cosas que tienen que ver con las improntas ideológicas, políticas de los distintos espacios que en general son parte constitutiva de la dinámica política en Argentina, ¿no? Pedirle a una mesa, a un trabajo de búsqueda de consenso como el que plantea Sergio, pedirle que elimine las diferencias que naturalmente tiene que haber en una sociedad diversa, y que se plamen esa diversidad de ideas en distintos espacios políticos, me parece que sería un error. Y creo que está muy bien lo que plantea él. Dice, desde nuestras identidades político-ideológicas, ¿seremos capaces de poder generar algunos consensos básicos? Y bueno, y en eso hay voces más optimistas y miradas más pesimistas. Realmente, independientemente del ejercicio, yo creo que hay al menos tres señales que a mí no me gustaron de la oposición política en este último tiempo, ¿no? El primero, ya casi anunciar que van por la presidencia de la Cámara de Diputados que ocupa el presidente Sergio Massa. El segundo, la actitud de hace menos de 15 días atrás de hacer un uso legal, legítimo, de la herramienta quórum prevista en el reglamento para impedir una sesión sobre 4 temas que en general, si lo hubiéramos votado, hubieran tenido un fuerte nivel de consenso. Y el tercero es este rechazo, casi diría in limine, dirían los abogados, de cualquier pretensión de un acuerdo político, ¿no? Y me parece que ahí hay tres señales que está dando la oposición que son en el sentido contrario a los que buscan los argentinos. ¿Qué tal, diputado? Débora Dorieta lo saluda. Lo que propone, ¿cómo va? Lo que escuché que decía el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio es que el ámbito para llevar adelante este acuerdo es que sería el Congreso y que el oficialismo debería impulsar o presentar una serie de proyectos que incluyan quizás estos 10 puntos que plantea Massa. ¿Usted coincide que ese debería ser el mecanismo o cómo debería ser esa mesa para llegar a un acuerdo? La viví esto. Yo era un bastante más joven asesor del bloque de diputados del Frente, en aquel momento era el Frente para la Victoria. Nosotros fuimos a una elección en el 2009, adelantada en aquel momento por la famosa gripe A, ¿no? Y en función de eso, recuerdo que se produce no solamente un cambio de gabinete, sino que el ministro político de nuestro gobierno era Florencio Randazzo, vos te acordarás, hizo un llamado también al diálogo, a poder ordenar algunos proyectos legislativos. Y por gran parte de la oposición fue absolutamente rechazado, ¿no? En aquel momento recuerdo que la voz más agresiva en contra de toda posibilidad de tener un consenso político fue Elisa Carrió. De esa mesa de trabajo, después se dispararon, se iniciaron proyectos legislativos. Uno de ellos
fue también el tema de las elecciones primarias, ¿no? Y digo, me parece que eso también es interesante mencionar. Las PASO son el resultado de ese proceso. ¿A qué voy con todo esto? Que me parece que cuando uno dialoga políticamente no pone condiciones, expresa una vocación de dialogar políticamente con el otro. Primer lugar. Segundo, después, las mesas, los ámbitos, los instrumentos se van definiendo en la medida de que los actores que participan de ese diálogo político expresan una predisposición real y sincera para poder participar de esa búsqueda de consenso. A mí me parece que como ya hay una decisión tomada, que la decisión de no participar de ningún tipo de instancia y búsqueda de consenso, lo que está haciendo la oposición es poner como excusa el ámbito, los temas y todo ese tipo de cosas. Yo, a mí me parece que hay que tratar de tener una predisposición distinta, pero bueno, habrá que ver cómo avanza todo esto, porque una cosa es lo que dicen los dirigentes políticos y después lo que las mismas coyunturas van reclamando a sus dirigentes, ¿no? Diputado Gabriela Vulcano la saluda. ¿Cómo está? Hola, Gabriela. Antes mencionaba la experiencia anterior por parte del peronismo de convocar a un diálogo. También lo hizo en 2018 el gobierno de Cambiemos. Mauricio Macri convocó a un gran acuerdo nacional con distintos sectores que incluía también a la oposición. Y ahí usted también hacía un punteo de tres cosas que advertía que podían llegar a dificultar que efectivamente se lleve adelante este acuerdo. ¿Cuánto es posible llevar adelante un acuerdo de estas características con posturas ideológicas tan diferentes entre lo que es hoy el oficialismo y la principal fuerza opositora? Bueno, completando lo que vos decís, el 2000 fue en realidad la propuesta de Macri, un leve matiz, fue después de que ganó las elecciones de octubre del 2017. Fue ahí, en ese momento, hace una presentación. Ahora, el primer proyecto que invoca después de ese diálogo fue la reforma previsional. Digo, también eso como para uno puede convocar con mayor o menor nivel de sinceridad a un diálogo político y puede aceptar con mayor o menor nivel de sinceridad concurrir, sumarse a ese proceso de diálogo político, digamos. Entonces, me parece que lo que se irá viendo en las próximas semanas es la predisposición real que tienen los que convocan y la predisposición real que tienen los que darían su sí, los que aceptarían la posibilidad de sumarse a un ejercicio de estas características. ¿Hasta dónde se puede llegar? Mirá, hay experiencia de las más diversas, inclusive a nivel internacional. Y me parece que uno en eso tiene... Yo siempre prefiero ser minimalista en la búsqueda de esos acuerdos. Nosotros no es que a lo largo de este tiempo no tuvimos ejercicios concretos de poder tener algunos temas que salgan en cierta forma de la disputa política y se puedan transformar en algún eje de consenso. Sacamos un montón de leyes en la Argentina con altísimos niveles de consenso. Fíjate, acordate, febrero, marzo del año 2020... nosotros sacamos un apoyo muy importante del Congreso argentino a la renegociación que venía llevando el ministro Martín Guzmán de la deuda con tenedores privados, tengan la deuda en dólares, en pesos, con legislación extranjera o con legislación nacional, ¿no? Y ese fue un consenso importante que le permitió a la Argentina tener realmente una performance en esa renegociación muy, pero muy sólida, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que el tema de la deuda externa sea parte de una mesa real de diálogo político donde sea cómo hacemos para pagar en dos años calendario, 2023-2024, 43 mil millones de dólares de deuda externa. Bueno, está entre los 10 acuerdos está el tema deuda, ¿eh? Está, claro, está. Ahora, yo le hago una pregunta. Eduardo, sí. Eduardo, solamente sí. Te digo esto. Sí. Prácticamente que no podemos discutir nada si no discutimos el tema de la deuda. Porque hoy es el principal condicionante de la capacidad autónoma
que puede tener la Argentina para pensar su desarrollo económico y social. Sí. Obviar, yo lo vengo hablando con algunos compañeros y compañeras que estamos mirando el presupuesto, ¿no? De a rato, esta idea de ver una línea del presupuesto, que es lo que dice, cuando tenemos semejante problema con la deuda, realmente parece complicado, ¿no? Podemos tener una línea en el presupuesto para conseguir tal o cual obra, pero si no tenemos una solución al tema de la deuda, no hay obra pública en la Argentina. Sí, y el tema deuda implica qué hacer con la deuda y qué hacer para no tomar más deuda. Por lo menos, a ver, tomar deuda tampoco es mala palabra, porque uno toma deuda si la puede pagar, ¿no? O sea, no es mala palabra. Pero coincido con vos. Yo creo que la herramienta de tomar deuda puede ser una herramienta interesante en la medida que me permita el desarrollo de vectores estratégicos. Exactamente. De nuestro país. Ahora, esto que usted estaba planteando recién, es decir, el acuerdo y con la situación de unos y otros va a ser muy complejo, etcétera, no nos olvidemos de un detalle no menor, que es el resto de la sociedad. La sociedad está demandando, está pidiendo actores, sindicalistas, empresarios, docentes, profesionales varios, etcétera. Ahí está, me parece, la clave. No solo lo que la posición ideológica de cada uno de los miembros de una mesa política, sino qué está demandando la sociedad. Bueno, por eso que te dije que una cosa de lo que puede llegar a decir un dirigente opositor hoy en una coyuntura electoral y otra cosa es lo que la sociedad en una determinada coyuntura exige a sus dirigentes, ¿no? Te lo dije al arranque. Y te pongo un caso de un proyecto legislativo que en algún momento tendremos que tratarlo, que es, por ejemplo, el proyecto de movilidad sustentable, ¿no? Es un proyecto interesante que nace del ámbito que conformó el presidente, que es el Consejo Económico y Social, que fue debatido por industriales, por trabajadores, por el sistema científico y tecnológico, que permite avanzar en tres direcciones claras, en lo ambiental, en lo productivo, en la generación de empleo, que va a permitir generar nuevas exportaciones en un país que tiene ventajas comparativas, que tiene obviamente los minerales necesarios para llevar adelante esto, que tiene un entramado de empresas vinculadas a la industria automotriz muy competitivo, que tiene recursos humanos muy bien formados, y eso también es resultado del diálogo. Eso también es resultado del diálogo. La ley que también ingresó vinculada al desarrollo de inversiones en el sector agroindustrial también fue parte de todo esto. Entonces, no es que no hay diálogo en Argentina, no es que El tema es que aparecen en medio de esto, positivo y superador, aparece el te controlo los precios y si no voy a ver si me vas a desabastecer o no, y aparece eso y te descoloca. Bueno, pero a ver, hay dos cosas que también, por eso también tiene que ser parte del diálogo, Eduardo. Una cosa es el diálogo y otra cosa que uno de los actores del diálogo, cada vez que vos te sentás con buena fe, después se levanta de la mesa y hace algo totalmente contrario. Entonces, el diálogo supone la buena fe de los actores que participan de una determinada instancia de búsqueda de consenso. Ahora, si los que nos sentamos en un lugar después no cumplimos con lo que hacemos, el Estado, desde su rol que tiene, de su rol institucional, tiene los atributos legales en función de una determinada posición de los actores particulares. Porque si no, el rol de árbitro que naturalmente tiene que tener el Estado ante situaciones de conflicto de intereses, como puede ser, digo, conflicto de intereses suena a las excusas de Macri con la corrupción. Yo digo, a cuando colisionan derechos o colisionan intereses que tiene la sociedad, en este caso del sector empresario, del sector de los trabajadores o de los consumidores, alguien tiene que en ese sentido definir. Y ahí está el Estado. Entonces, yo no me privaría de ninguna de las herramientas que tiene el Estado para definir una determinada situación. Ahora, también te digo algo, Eduardo. Hay un viejo libro de Norberto Bobbio que dice que los disensos siempre venden más que el consenso, ¿no? Y que nosotros podemos trabajar todo el tiempo buscando consensos y acuerdos, que sea, pero un disenso, uy, se termina todo. Todos nosotros estamos hablando sobre eso, que no logramos acordar y dejamos al costado un montón de cosas que realmente me parece que vienen en sentido positivo. Pero bueno, habrá que ir viendo las actitudes que hay alrededor de estos temas. Yo creo que hoy hay una agenda ciudadana que necesita un,
un esquema de mucha prioridad, el trabajo, la generación de empleo. Yo soy uno de los que creo que es interesante el debate que se abre a partir de este proyecto, también del presidente de la Cámara, de un puente al empleo. Me parece que es interesante ese debate, es una buena mirada porque no descalifica a aquellos argentinos y argentinas que circunstancialmente están necesitando una mano por parte del Estado y le genera un puente, un tránsito hacia lo que todos queremos, que es trabajo bien remunerado y de buena calidad. Entonces me parece que hay una agenda, que yo soy optimista con la agenda que estamos discutiendo, después dependerá de todos nosotros si lo logramos materializar en iniciativas concretas y poderla aprobar, ¿no? Justamente le quería preguntar por eso. Hay una parte de la biblioteca que dice que se necesita una reforma laboral para generar nuevos puestos de trabajo y otros que plantean que con los mismos derechos durante la primera parte del kirchnerismo se generaron millones de puestos de trabajo. ¿Cree que con esta iniciativa este el puente para el empleo alcanza o se deberían llevar adelante otras modificaciones, bajar las cargas patronales, alguna reforma? Que... Bueno, esto lo hace, pero en forma indirecta. Esto lo que hace es asumir parte de lo que tienen que pagar los empresarios durante 2 años, ¿no? Sí. Y le permite al circunstancial argentino o argentina que está recibiendo algún tipo de aporte del Estado, se denomine plan social, programa social o como se le llame, durante 1 año le permite seguir teniendo ese beneficio y que no sea incompatible con lo laboral, digamos, ¿no? Entonces digo, Me parece que es interesante la mirada que tiene este proyecto y plantea algo que al menos yo voy a tratar de... Todavía no lo vi a Sergio, pero lo estuve estudiando el fin de semana. No sé qué márgenes voy a tener, pero realmente a mí me gustaría profundizar en el proyecto lo que tiene que ver con la capacitación laboral y la formación para el trabajo, que está mencionado como uno de los elementos que van a ser necesarios de plantear como puente entre esta situación y el trabajo. Pero yo creo que tenemos recursos institucionales muy dispersos alrededor de la capacitación laboral y la formación para el trabajo. Mira, nación, provincia, municipios, todos tienen acciones de capacitación laboral. Lo tiene el sector privado de los empresarios. Muchos sindicatos tienen excelentes espacios de formación para el trabajo. Todo eso hoy no me da la sensación de que tenga una coordinación. ¿Sabe qué creo que falta ahí? Comunicación. Es verdad todo lo que usted dice. Comunicación. El sector privado, sector construcción, por ejemplo. Las principales marcas en construcción tienen sin cargo todo tipo de capacitación para que aquel que se capacita pueda instalar lo que ellos venden. O sea que, pero muy poca gente va, porque falta comunicación. En el INTA lo mismo, el INTA te está capacitando y la gente no va. O sea, hay un tema de comunicación, ¿no? Te pongo el caso de la construcción, que es interesante que vos mencionás, porque vos lo hablás desde el punto de vista de las empresas, que en realidad también, para posicionar sus productos, lo acompañan de la formación para el trabajo. Sí, señor. A ver, muy común, no sé, el Durlock. Sí. Está lleno de cursos vinculados al Durlock. Exacto. Ahora, la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, es uno de los sindicatos que tiene desarrollado en forma más precisa toda la formación para el trabajo de sus operarios. Entonces, digo, ahí hay, y no es casual que el presidente de la Nación esté trabajando dentro de uno de los sectores, porque es obviamente un sector muy dinámico, que reacciona muy fuerte a la demanda, a la demanda económica, ahí tenemos expectativas. Digamos, ¿no? Pero eso que vos estás mencionando, nosotros deberíamos hacerlo mucho más articuladamente, y hay ámbitos, hay un consejo donde participa el Ministerio de Trabajo, donde participa el Ministerio de Educación, pero por ejemplo, todo lo que es desarrollo social está yendo por otro lado. En mi provincia, por ejemplo, hay programas de capacitación laboral del gobierno nacional, del gobierno provincial, un programa muy importante, se llama Santa Fe Más, especialmente destinado a jóvenes, y también hay un programa que se llama Nueva Oportunidad, que lleva adelante el gobierno municipal de la ciudad de Rosario. Digo, demasiados recursos institucionales dispersos ante un problema que para mí tiene un carácter estratégico. Mirá, Eduardo, nosotros hoy, te adelanto lo que voy a charlar con mi bloque, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos argentinos y argentinas que aún habiendo tenido 12 años en general, uno puede tener una valoración más simpática, menos simpática de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Lo cierto es que nos fuimos con un
índice de desocupación relativamente bajo después de varios años de crecimiento económico. Pero así todos nos quedaron desocupados sin trabajo, ¿no? Después vino el tiempo de Macri, que se aumentó la cantidad de desocupados. Esto es objetivo, no es una cuestión subjetiva. Creo lo subjetivo es, para mí, por la orientación de la política económica. Ahora está la pandemia, que ha agregado dificultades laborales. Después cada uno le podrá poner los niveles de responsabilidad en un lugar distinto. Pero tenemos tres grandes oleadas de argentinos y de argentinas sin trabajo que nosotros necesitamos ponerle un horizonte hacia el futuro. Y allí, para dar respuesta a ese tipo de desafíos, no podemos tener un Estado tan disperso y tan fragmentado, y no podemos tener un Estado sin diálogo con el sector privado. Me parece que son claves estas cosas y algunas las podremos concretar, otras no, pero el ejercicio político, intelectual, de tratar de dar una respuesta coordinada a estos desafíos, me parece que lo tenemos que hacer. Diputado, ahí usted está hablando de este proyecto que se presentó, las beneficiarias y beneficiarios de planes sociales, en muchos casos trabajan, tienen como contraprestación la labor diaria que hacen, porque eso a veces queda como ahí un poco en la nebulosa. ¿Qué sector cree que se podría ver más beneficiado con este proyecto de ley en caso de que se apruebe? ¿Qué sectores? Estábamos hablando de la construcción. ¿Qué sectores podría beneficiarse más con esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, por eso te dije al arranque que lo interesante del proyecto es que no arranca desde una descalificación o una especie de en algún lugar hasta es una, como que terminan hablando mal de las personas que circunstancialmente, los argentinos y argentinas que necesitan algún tipo de asistencia estatal. Este proyecto reconoce una realidad y sobre esa realidad trata de operar en ese sentido. A mí me parece que si hoy uno analiza lo que es el desempleo, uno hoy tiene la mayor heterogeneidad y el mayor desafío lo tiene el sector servicios, ¿no? Y ahí me parece que se puede trabajar mucho. Te hablé de la construcción, pero por ejemplo, fíjate lo que pasa en general con el sector gastronómico en la Argentina. No es casual que la semana pasada haya estado también el presidente de la Nación con los trabajadores y con la Federación de Empresas vinculada a lo gastronómico. Ahí hay un sector que vos sabés perfectamente que hubo una reducción muy importante de puestos de trabajo producto de la pandemia y que nosotros necesitamos fortalecer, y que hay muchas de las personas que ha dejado este sector en la calle y que hoy están recibiendo algún tipo de asistencia o ayuda del Estado. A mí me parece que ahí hay un desafío por delante. Otro sector que lo vimos con el desarrollo del fin de semana largo anterior, otro sector importante es el sector del turismo, un gran empleador también, que todos sabemos que tiene dificultades importantes a la hora de la formalización de las relaciones laborales. Básicamente es un sector donde hay mucho trabajo en negro o muchas relaciones de dependencia encubiertas en la figura de monotributistas, ¿no? Me parece que ahí tenés otro desafío importante. El sector comercio mismo puede requerir este tipo de herramientas. Después, en lo que ayer estaba leyendo, ¿no? Estaba leyendo un artículo del País de España que hablaba sobre cuáles eran los grandes sectores tecnológicos que iban a tomar empleo, digamos, ¿no? Y a veces yo escucho algunos think tank, algunas fundaciones, centro de estudio en Argentina, que importan acríticamente lo que pasa en el mundo, y uno dice, no, la salida es la economía del conocimiento. Bueno, a ver, ¿de qué tipo de salida estamos hablando? ¿Para qué argentinos? ¿Y qué capacitación necesitan esos argentinos para poder aprovechar ese tipo de oportunidad? Entonces digo, me parece que ahí nosotros no podemos tomar el mundo del desempleo como si fuera una sola cosa homogénea. Tenemos que tratar de ir viendo. Por eso yo creo que lo más valioso que tiene el proyecto es justamente la posibilidad de blanquear un debate, ¿no? Este debate que vos decías, hay muchos argentinos y argentinas que están en esta situación que tienen tareas de cuidado muy específicas. Hay otros que atienden situaciones sociales en forma cotidiana. Bueno,
pongámoslo y vuelvo, sobre la mesa. Vuelvo, Germán, al tema, la comunicación. Mire, con el tema gastronómico que apareció la noticia acá, por lo menos aquí en Buenos Aires, que al reabrir muchos locales gastronómicos no conseguían personal para ocupar algunas posiciones. Bueno, llevo yo a otro canal a un directivo de la Federación de Hoteles, Restaurantes y Café de la Ciudad. Me dice, es cierto, necesitamos y no conseguimos. Pregunta, porque inmediatamente te dicen, anda a saber cuánto le pagan. A lo... Entonces digo, ¿cuánto gana un bachero, el que lava las tacitas de café? Me dice 40,000 pesos. Muy bien, mucho, poco, no alcanza. Yo simplemente para tener una referencia. Y un mozo, el mozo que dice, bueno, ahí hay distintas de acuerdo a la categoría del restaurante, del café, entre 50,000 y 80,000 pesos. Yo digo, falta comunicación, porque por un lado el que abrió, reabrió, necesita, y el que necesita no encuentra. Y le digo, ¿dónde está la gente que no? Dice, bueno, muchos cuando en pandemia, como se cerró el local, se dedicaron a otra actividad y ahora les cuesta volver a la actividad gastronómica porque tienen, son cuentapropistas, etcétera. Pero digo, es interesante escucharlos también a ellos, es decir, ¿por qué no conseguí gente para trabajar? Eduardo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, sí, ¿no tiene un área de empleo que detecte estas situaciones y la vincule con la demanda laboral? Pero es necesario hacerlo. No. Lo tienen que hacer. Bueno, pero porque... Eduardo, lo que te digo, acá yo conozco el gobierno de la Municipalidad de Rosario, lo tiene, y conozco el gobierno de la provincia de Santa Fe, y lo tienen. Entonces, si estas cosas están pasando en la Ciudad de Buenos Aires, también habría que indagarse si esto no es también una especie de mirada medio como de que el mercado acomoda solo las cosas. Me parece que además de la comunicación que vos estás diciendo, Eduardo, pero... hace falta una acción muy específica para que estas situaciones no las tengas. Nosotros necesitamos un Estado presente articulando estas cosas que aparecen desarticuladas. ¿Pero en cuánto está la canasta básica? Para que una familia no sea pobre, ¿cuánto dinero necesita? Y tenés distintos cálculos, ¿sí? Digamos, ¿no? Están los datos oficiales de INDEC. Bueno, los digamos, datos... ¿no? Y después... Una familia, de acuerdo al INDEC, ¿cuánto necesita para no ser pobre? Bueno, mira, acá los últimos datos de en Rosario estaban dando entre 75,000 y 80,000 pesos. ¿Y cuánto gana un bachero? Bueno. No, bueno, por eso yo te iba a hacer dos referencias a lo que decía Eduardo, digamos, ¿no? Primero... respecto al cuánto ganan, digamos, una cosa es lo que tiene el trabajador en el bolsillo y otra cosa es lo que, como dicen, le sale al empresario. Muchas veces yo tengo mis dudas de ese precio de bolsillo. Y segundo, Eduardo, conozco un montón de mozos de bares y de restaurantes que le facturan servicio por monotributistas a los empleadores. Entonces, sí. Digo, pero ¿por qué pasa eso? Pero mi duda es por qué pasa eso. Porque a la gente, a los dueños de restaurantes les gusta evadirlo, no, porque ahí a veces te van es muy a decir costoso. Necesitan una reforma laboral. Ah, eso lo dicen todos los sectores. Pero el proyecto de ley de Más, al mismo diputado nos acaba de decir que reconoce de manera implícita que se requiere una reforma de la ley de contrato de trabajo. Entonces es un problema que se está reconociendo desde el propio oficialismo. No, bueno, primero que no me queda claro eso que dice el diputado, lo invito a que me... No, usted me dijo que de alguna manera este proyecto del puente es de alguna manera es una reforma de trabajo porque el Estado se encarga de poner una parte del dinero. ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije que es una reforma de la ley de contrato de trabajo? Yo le pregunté si usted consideraba si era necesaria una reforma de trabajo y usted me dijo una reforma laboral y usted me dijo que de alguna manera este proyecto de ley el Estado hacía su parte y bajaba las cargas patronales de alguna manera. No, te lo dije al revés. Te dije que en lugar de bajar las cargas patronales, en lugar de flexibilizar, es el Estado el que aporta los recursos económicos durante un tiempo. Y pero no es flexibilizar. Eso, bueno, eso, no, yo no digo flexibilizar. No, yo no estoy hablando de flexibilizar. Yo lo que estoy planteando es que de alguna manera queda implícito que la ley de contrato de trabajo, tal cual existe hoy, no facilita la generación de puestos de trabajo. Por algo el Estado tiene que poner plata. No, pará. Ahí no coincido con eso porque me parece que aparte está sacando conclusiones. En el norte, el presidente anunció que se bajan las cargas patronales en las provincias del norte para generar nuevos puestos de trabajo. Este proyecto de ley de un puente al trabajo, de alguna manera, le baja un poco al empleador, pone una parte del Estado. No, pero las empresas, a ver, te digo porque yo estoy pidiendo lo mismo para el norte de mi provincia.
provincias del Norte Grande y dos provincias cuyanas han hecho acuerdos para que todo nuevo puesto de trabajo que se genere pueda tener un financiamiento de las cargas patronales. 10 puntos. Yo estoy pidiendo inclusive que en el norte de la provincia de Santa Fe podamos tener un esquema similar. Uh-huh. ¿Eso qué es lo que reconoce? Eso reconoce que poner en marcha un emprendimiento productivo, que sumar a alguien en un momento de severas dificultades después de una pandemia y después de una política económica que ha sido muy lesiva para los trabajadores, requiere que el Estado tenga una presencia distinta ayudando a las empresas a poder generar esos puestos. Si uno hablaba con los empresarios pymes pre-pandemia, hacían los mismos planteos que post-pandemia o durante la pandemia, que las cargas patronales eran muy elevadas. Bueno, a ver, te voy a contestar porque me está llevando siempre al mismo lugar, bueno. A un lugar que no coincido, pero no tengo problema en debatirlo. Yo te quiero decir algo. Viste que el programa Puente al Empleo excluye taxativamente a los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Lo deja fuera. Uh-huh. No es casual. Nosotros podemos desgravar de ganancias los aportes y contribuciones. ¿Por qué hay 500,000 de trabajadores de casas particulares en negro? Ay. ¿Por qué? ¿Se tildó? No, perdón. Hola. Ah. No. Dejé un silencio a propósito. Ah. Pregunté, ¿por qué tenemos 500,000 de trabajadoras de casas particulares en negro? Si todos los que somos empleadores la podemos tener en blanco y deducir de ganancias. Germán, es un tema bien profundo, porque si vamos a hablar de la cantidad de empleados en la informalidad, vamos a decirlo así, o en gris, ni en negro ni en blanco, cantidad en Argentina. Y ese es uno de los problemas que hay que solucionar. No sé si será con reforma laboral o qué, pero algo hay que hacer, porque toca la construcción y cantidad. Llega el viernes y van a la camioneta, hacen la fila los muchachos y cobran en efectivo en la puerta de la obra. Esto es una realidad. Por algo ocurre. Ya veremos, Eduardo, yo me habrás escuchado decir, sí. Y me parece que lo interesante que tiene esto que tienen estos proyectos es que se abre el debate. Sí, señor. Que permite que estas cosas, sí. Que estas cosas las digamos en voz alta. Sí, digamos, ¿no? Está perfecto. Y que tratemos de argumentar. Ah. Ahora, una cosa que yo te diga que el Estado tiene que tener un rol de acompañamiento a los nuevos empleos que se generan en Argentina. Mm. Y otra cosa totalmente distinta es flexibilizar las condiciones de trabajo. Son totalmente distintas, hasta tal punto que yo creo que cualquier flexibilización laboral en la Argentina es básicamente inconstitucional, porque se aplica al derecho laboral lo que en los derechos humanos es lo que se refiere a la progresividad. Está claro. Y de volver para atrás. Algo van a tener. Es parte del debate y es parte de estos 10 acuerdos básicos, tema laboral, sin ninguna duda. Gaby. Diputado, quería preguntarle por otro tema que hasta ahora no se trató en comisiones, que tiene que ver con el proyecto de presupuesto. Si cree que se va a poder empezar a tratar antes de los comicios generales o recién se va a arrancar después. Yo, viendo la dinámica que tenemos, puede llegar a haber alguna reunión de comisión previa. No conozco con precisión los tiempos parlamentarios, pero si me preguntás hoy, lo veo más cerca de aprobarse entre la elección y el recambio legislativo que antes de la elección general de noviembre. A mí me parece que si logramos construir y que entre todos podamos ayudar a sesionar el 26 de octubre próximo, como máximo nos puede llegar a quedar una sesión en el medio, y permitime decir que tengo mis dudas si vamos a poder tener otra sesión en el medio antes de la elección general. De mi parte, totalmente a favor, pero no sé si vamos a poder tener otra en el medio. Sí, quizás puede darse el inicio de algún tipo de tarea más específica dentro de la Comisión de Presupuestos, que ahora con los protocolos actualizados a la nueva situación sanitaria, bueno, también habrá que ver cómo la trabajamos, ¿no? Y dentro del bloque oficialista ya están analizando algunos de los puntos del presupuesto,
Sí, sí, no solamente los oficialistas, los opositores también. Digamos, lo estamos analizando comisión por comisión en reuniones informales. Estamos todos mirando los presupuestos de nuestra respectiva competencia y jurisdicción. Y después está el otro análisis, que es el análisis territorial, ¿no? De qué cosas tienen que ver con nuestras provincias, nuestros municipios. Así que sí, sí, eso está trabajándose y no estaremos en reuniones visibles, pero te aseguro que hay muchas reuniones al respecto. Diputado Martínez, gracias por el tiempo. Amable, como siempre. No, gracias. No, gracias a ustedes, que siga muy bien. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estamos, con varios temitas. Varios temitas. Sí. Que vos viste que todos vamos hacia el mismo objetivo. Temas son tal vez distintos caminos, pero el objetivo está ahí, eso es lo bueno, y que se instalen los temas, y en definitiva de eso se trata, ¿no, Gaby Vulcano? Sí, así es. Y qué interesante lo que nos dijo recién el diputado, que si bien lo suelen decir muchos diputados y diputadas, que se está discutiendo el proyecto de presupuesto, que nos olvidamos a veces de eso, que es... Porque la dinámica Depende mucho de lo que está pasando en Estados Unidos, sí, el tema Fondo Monetario, claramente. Guzmán, claramente. Es que él mismo lo dijo, hasta tanto no se resuelva lo de la deuda, es muy difícil. Claro. No, me depende de la deuda, depende de cómo, y depende también dentro del oficialismo qué decisión toma. Es decir, bueno, le damos importancia a este tema con el Fondo Monetario, que le van a tener que dar importancia, te guste o no. Sí, o miramos hacia adentro, que es un sector que dice, no, primero acá y después vemos la deuda. Exacto. Bueno, y estás ahí, una no puede vivir sin la otra. Exacto, tenés dos grandes visiones, los que priorizan el acordar con el fondo, los que priorizan los números acá en la Argentina. El presupuesto que presentó Guzmán, porque presentó en fecha, en tiempo, como corresponde, tiene que ver con eso, en línea con lo que te está demandando el acreedor. Exacto. Entre otras cosas, el subsidio a la energía. Que fue el primer Pero ese va a ser el tema, acordate. Que saltó ¿Tiene ya cuántas el propio páginas? Casi 5.000. 5.000, de las 5.000 ese renglón que tiene que ver con la energía todo. Y el coso es clave. Es que sí. El resto también, pero ese es clave. Y ahí también lo que decía recién el diputado Martínez, que por un lado están discutiendo dentro del propio oficialismo, o están analizando más que discutiendo, dijo, estamos analizando dentro del propio oficialismo, obviamente que también cada diputado y diputada según los intereses de sus provincias, pero se está también discutiendo en la oposición mis reparos. Yo creo que la oposición está sentadito esperando así a ver qué se decidan. Sí, algunos puntos ya lo están igual. Pero los que más leen el presupuesto te dicen, hice una lectura general porque sé que esto se va a cambiar. Claro. O sea, no te vas a tirar 5.000 páginas, vos sabés que te entonces, viste, va a llevar tiempo, van a esperar después del 14 y en base a lo que ocurra, fin de año, principio, como ocurre siempre con... Pero este presupuesto tiene particularidades complejas. Sí, las elecciones lo más de medio es que se va a terminar prorrogando las sesiones para poder votar. Sí, porque lo van a tener que, van a tener que hacer, ¿viste? Y el fondo está ahí expectante, no te dicen todo lo que pasa y todo lo que ocurre acá. Y bueno, también el fondo tuvo sus temas, que fue ratificada al frente. Menos mal que fue ratificada Georgieva. Georgieva, no me salía. ¿No te sale el nombre? Georgieva. Cristalina Georgieva. Cristalina. Me sale el nombre. Porque si te la cambiaban, y bueno, tenías que empezar otra vez. Ya Georgieva, te guste o no, conoce nuestra parte de nuestra historia. También la postura de Georgieva, dicen que va a cambiar, que va a ser más dura. Claro, después de lo que le pasó con los chinos, la tienen en capilla. Exactamente. ¿Entendés? Como eso decía mi abuela. No sé qué quiere decir, pero decía, estás en capilla. Está en penitencia. Claro, están ahí. Entonces la tienen, no han sido en penitencia, pero la tienen observada, por lo menos, ¿no? Y mientras tanto acá, bueno, vos esperá que termine las elecciones generales y a partir de ahí empieza otra historia. Sí. ¿No? Sí. A partir de ahí empieza otra historia. Y además hay que ver si un sector del oficialismo no se hace el duro, el que quiere modificar más el presupuesto de lo que finalmente va a ocurrir. Ajá. Pensando en las elecciones, a qué público le hablan, si al kirchnerista, al menos kirchnerista, también tenés los empresarios en el medio, tenés que atender a muchos sectores, entonces hasta el día de hoy las por elecciones... Hoy se espera de acá al 14 de noviembre, en lo económico, etcétera, ganar tiempo, mantener todo como está, por eso el tema congelamiento de precios, por eso el tema de ley de abastecimiento, esas amenazas que en definitiva se van a sentar y dice, bueno, a ver, vamos a tratar de
que esté todo tranqui hasta el 14 de noviembre. A partir del 14 de noviembre, ahí veremos. Pero por lo pronto se adelantó esta intención de convocar a todos, oposición, etcétera, con estos proyectos, o por lo menos 10 puntos, 20 años hacia adelante. Y después veremos si se sientan, no se sientan, se ponen de acuerdo o no. Chau, gracias. Hasta la próxima. Hasta la lapicera en Composé con qué nivel, ¿eh? Chau, gracias. Chau, no, gracias, no, no, Gaby. Gracias a todos. Buenas noches. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Es importante ventilar.